Estamos en... Tres, dos. Amigos fanáticos, bienvenidos aquí a la antesala oficial de la presión anaranjada. Ya estamos en vivo. El monitor allí tiró la señal, Chris. En esta su antesala oficial de los Atléticos de San Germán de cara al partido número 4, Atléticos de San Germán, Vaqueros de Bayamón, en donde es otra noche, otro soldado para tus Atléticos de San Germán aquí, donde enfrentan a los Vaqueros de Bayamón, quienes dominan la serie 3-0. Vamos a estar hablando de las estadísticas colectivas de ambos equipos. También vamos a estar hablando de los macheos posibles para el partido de hoy, el cara a cara. Y por ahí hablar también de lo que es Carolina y Guaynabo, que es la serie que todos y cada uno de ustedes están viendo, además de la de nosotros. Así que eso y más van a tener aquí en su antesala oficial. Ya con los problemas técnicos resolvimos, arrancamos, estamos en vivo. Christopher, un saludito ahí a esa fanaticada. No, buenas noches, Eddie. Buenas noches a todos los fanáticos del Monstruo Anaranjado, fanáticos de los Atléticos de San Germán y sobre todo a los fanáticos del BCN en general. Noche grande, noche sold out, otra noche más en el Coliseo de Aquiles Torres Ramírez. Esperamos casa llena, como hemos mencionado anteriormente. Esperamos un partidazo de parte de ambos equipos y definitivamente que San Germán sobreviva entonces en esta serie particular con una victoria en la noche de hoy y podamos entonces, lo que es obligar a un quinto partido a celebrarse en el Coliseo Rubén Rodríguez. Ahora mismo San Germán tiene la soga en el cuello, como mencionó Eddie Casiano en entrevista luego del partido número 4. La soga está en el cuello, pero no está apretada totalmente. Hay que ir juego a juego. Ya sabemos que obviamente en todos los encuentros o enfrentamientos que tengamos, si perdemos, se va la clasificación por parte de los Atléticos. Así que el juego a juego es lo que define. No estaría mal arrancar con una victoria en casa y luego ir juego a juego. En Bayamón no es que hemos lucido mal, no es que nos han sacado de la cancha. Hemos tenido oportunidades grandes de poder estar ahí y hasta sacar la victoria. Así que vamos a ver cómo hoy se comporta esto. Contamos con nuestros dos importados, que lo son Nate Mason y Ronda de Holly Jefferson, con un soldado de aquí en la cuna, un domingo donde único se vive y se respira básquetbol. Bayamón viene con un gran respaldo, viene con el uniforme de la suerte, como ellos dicen, el rojo, a buscar esa barrida, a buscar ese pase a la final por el segundo año consecutivo, y nosotros a tratar de impedirlo aquí en casa y a decirle que tienen que verlo en un juego 5, Criso. Mira, Bayamón, como tú mencionas, viene con el uniforme rojo, viene en búsqueda de sellar esa serie y terminar, ¿verdad?, lo que es la serie en 4 partidos. Vamos a ver qué pasa hoy. San Germán, de igual manera, sabe a lo que se está enfrentando. Es un equipo al cual no nos ha dominado del todo, ni en todas las estadísticas. Simplemente, ¿verdad?, ha salido victorioso en los 3 partidos anteriores, pero estadística por estadística no nos ha dominado en todo. Y San Germán entonces debe buscar poder capitalizar esas estadísticas que hemos dominado en los juegos anteriores, que hoy se refleje, ¿verdad?, en el marcador final. Vamos a ver qué pasa. Realmente San Germán debe haber hecho una práctica completamente en video, buscando esas fallas, ¿verdad? Y sabiendo, ¿verdad?, que hoy se juega la eliminación, al igual que como tú mencionaste, Eddie, en todos los partidos que nos restan de esta serie. Estamos entonces enfrentando sobrevivir por un partido más o la eliminación entonces del torneo 2023. Christopher, mencionas que se domina Bayamón en algunas estadísticas, las estadísticas colectivas. Podemos hablar de las de Bayamón primero: 80.7 puntos por partido, 29.3 rebotes por partido, 19.0 asistencias por partido, 49% del field goal, 40.5 del área de 3 puntos y 80.7 del tiro libre. Por San Germán promediamos 75.3 puntos por partido, 38.3 rebotes por partido, 16.3 asistencias por partido, 45 del área del field goal, 32.5 del área de 3 y 80.8 del área del tiro libre. Estadísticas parejas, estadísticas donde no se ha definido un equipo que haya llevado obviamente la batuta. Sí sabemos que entonces Bayamón es el que ha cerrado, Bayamón es el que ha podido mantener esos 4 o 5 puntitos que siempre nos sacan. Hablan un poquito de esas estadísticas, Chris. Pues mira, en cuestión de estadísticas, como estábamos mencionando, San Germán no domina la puntuación, sí dominan los rebotes arduamente, en lo que son los rebotes en el colectivo. Y mencionaba, creo que fue Sebastián en la antesala anterior, que nosotros pudimos capitalizar de la serie con Santurce, aprendimos de esos errores de la parte en los rebotes y estamos capitalizando en esta serie con Bayamón.
sabiendo que es un Bayamón que solamente tiene pocos jugadores que se meten al rebote, no solo sus armadores y sus escoltas no son fanáticos de meterse al rebote, no son fan del contacto, así que ellos van a dejar que sea un Ismael Romero, un Marvin Jones, quienes sean los que se metan al rebote, y entonces esos guards, ¿verdad?, o esos escoltas, como se le conoce en Puerto Rico, sean los jugadores que van a estar corriendo en la ala. Y entonces vemos entonces cómo San Germán ha capitalizado eso que vimos en la serie anterior, que nos dominaba Santurce, como ahora vemos nuestros guards, nuestro forward, nuestro centro, que están yendo todos al rebote, y vemos la diferencia ardua, 38 rebotes por partido versus 29 rebotes por partido. Las asistencias las vemos bastante parejas, pero sí vemos que Bayamón domina en cierta manera las asistencias, y en todos los partidos lo ha dominado. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado por ser un equipo que juega bien en el colectivo. Es un equipo que realmente ha capitalizado lo que es el juego colectivo. Hemos visto cómo un Angelito Rodríguez ha preferido atacar y pasar a ser anotador. En el juego pasado lo vimos, que fue un jugador que cambió un poco la estrategia en esos primeros parciales, un jugador que decidió anotar en ese primer parcial y luego entonces hacer mejor a sus compañeros. Así que hoy vamos a ver entonces cómo se comporta lo que es el equipo de San Germán. De igual manera, un equipo que realmente, como al igual que Bayamón, dependió mucho del colectivo en la temporada regular y no ha sido, ¿verdad?, la constante en lo que ha sido la postemporada, dominando ese one-on-one player, one-on-one play versus lo que es el juego colectivo. Oye, menciona esa estadística de los rebotes. Es importante porque en Bayamón nos pasó que llegamos a un momento en que estábamos viviendo el rebote ofensivo. El rebote ofensivo era el que entonces nos daba oportunidad de poder anotar nuevamente allí en Bayamón, que fue lo que nos ayudó en algún momento a aguantar la ventaja de ellos o a reducirla, que es bien interesante porque eso fue lo que nos preparó de la serie de Santurce, el colectivamente estar en los rebotes. Las asistencias se mantienen parejas, pero sí, Bayamón constantemente vive de eso, porque la primera opción de los guards siempre es encontrar al jugador solo, ya sea en el pick and roll, ya sea en el roleo del lado contrario, o ya sea en los tiradores, que es lo que más nos ha hecho factura. Pero vi ese ajuste, hubo un mini ajuste en ese último partido en Bayamón, donde ya los tiradores estábamos quedándonos con ellos más pegados hacia ellos y estábamos permitiendo más ese juego inside, donde habían veces que obviamente Romero era el que dominaba, pero luego había una merma, había una falla de Bayamón. Hay que ver cómo se comporta eso hoy. Christopher, además de ese ajuste, ¿qué otro ajuste colectivamente, que es de lo que estamos hablando, debe hacer San Germán para sacar la victoria hoy? Pues mira, yo entiendo que debe haber también, no necesariamente un cambio en ese cuadro inicial, pero sí un cambio en macheo. Vimos como Bayamón, cuando vino a San Germán, hizo un cambio en defensa. Estuvo Javier Mujica en el lado defensivo defendiendo a Jorge Bryan, para entonces poder capitalizar cuando viniera esa cortina alta, tener entonces no tener un mismatch en esa área. Así que hoy, de la misma manera que lo hizo Bayamón cuando vino aquí a San Germán en el juego 2, vamos a ver entonces, de la manera de San Germán, cómo quizás entonces cambian un poco esos macheos para no tan solo limitar en lo que son los lances al equipo de Bayamón, sino también limitar ese pick and roll, como tú mencionaste, que tanto daño nos ha hecho. Y es un jugador, como el caso de Romero, es bien distinto a lo que es Marvin Jones. Un jugador como Romero hace su cortina, busca el balón y va directamente al canasto. Marvin Jones lo pudimos ver como hace su cortina y primero busca en pasar y luego piensa en anotar. Así que hay que ver bien si vamos entonces a negociar ese tiro largo de Marvin Jones o si vamos entonces a cerrar a Marvin Jones y dejar lanzar a los tiradores. Así que eso definitivamente es algo que Eddie va a tener que decidir en el partido y va a ser uno de los ajustes que vamos a ver esta noche. Esto es uno de los pequeños ajustes colectivos que San Germán debe estar. Un saludito ahí al boss, al chief de seguridad, al gran Luis Espinosa, que siempre está, nos tiene al día y tiene al día a todos los jugadores. Había que enviarle ahí un saludito, que él sabe que lo queremos aquí desde la presión anaranjada. Pero en cuanto a lo colectivo, Christopher, San Germán ha ajustado, pero Bayamón en el ajuste sobre el ajuste nos ha dominado. Mencionabas que puede ser que sí o que no en el cambio de jugadores del banco que puedan ser titulares, y yo pienso que sí. Podemos ver, ahorita hablábamos de un tal Eric Ayala que pudiera jugar, ¿verdad?, en ese cuadro regular, o un tal Moni Rodríguez y traer a Josué Erazo del banco, o ver entonces si podemos ir los chiquitos, Josué Erazo y Ronda y Jorge Bryan del banco. Todas esas intangibles, hay que ver cómo hoy pasa, porque realmente hoy es que estamos contra la soga y la pared, hoy es que entonces hay que tratar de hacer todos estos ajustes.
Pero hablando de eso, ¿qué jugador tú podías traer? ¿Qué jugador tú podrías cambiar? Vemos en la data de que la última remontada de 3-0 la hizo Arecibo. Creo que fue para el 2002, para el 2004. Y fue gracias a eso, a que el coach de Arecibo identificó, se fue con una rotación más larga y eso fue lo que lo ayudó a que pudiera remontar esa serie 3-0. Háblame qué ajustes del cuadro pudiéramos tener, pudiéramos verlo, o qué ajustes del cuadro la presión anaranjada pudiera decirle. Pues mira, ahorita estábamos hablando fuera de cámara en lo que sería la inclusión de un Eric Ayala en el cuadro, yéndonos, ¿verdad?, un poco más rápido en lo que son nuestros jugadores de escolta, ¿verdad?, y lo que son nuestro shooting guard y small forward, ¿verdad?, como se le conoce en lo que es el baloncesto de Estados Unidos, definitivamente buscando un poquito de agilidad en este cuadro inicial, quizás por el hecho de que con Josué Erazo estamos un poco más lentos y hemos visto como un Stephen Thompson, que es un jugador que depende mucho del salir de cortina, lo ha dejado un poco atrás y hemos entonces tenido que hacer ese switch defensivo que realmente nos ha traído problemas porque el equipo de San Germán no se ha podido comunicar en esos switch defensivos y Bayamón es quien capitaliza en ese aspecto. Un jugador como Eric Ayala, que quizás no es el mejor defendiendo jugadores que salen de cortina, uh-huh. Sí, entonces podemos switcharlo con un J.J. Fernández, un Nate Mason, que sí pueden correr detrás de Stephen Thompson y entonces jugar de una manera distinta. Ahora, si sí pudiéramos ver un ron de Holly Jefferson defendiendo a Thompson, como lo vimos en el pasado en el partido número 2, pero sí realmente puede ser puede contrarrestarnos a nosotros en el lado ofensivo, porque entonces vamos a ver un ron de un poquito más cansado. Definitivamente, Eric Ayala incluirlo en lo que es el cuadro inicial, pero si no es el caso de Eric Ayala, definitivamente ver otra pieza. En el caso del mover a Ronde entonces en la posición 3 e irnos entonces un poquito más alto a ver si en ese aspecto entonces haciéndose la difícil a Bayamón y que sea Bayamón quien tenga que ajustar a San Germán. Amigos fanáticos, con estos ajustes y estas estadísticas colectivas, nosotros podemos terminar la primera parte de la presión anaranjada. Luego de la pausa, vamos a estar hablándole del juego de Carolina y Guaynabo. Esa serie está 2-1 a favor de Guaynabo. Y entonces, para finalizar el programa, vamos a estar hablándole del cara a cara. Atléticos de San Germán, Vaqueros de Bayamón, aquí en el juego número 4, donde los Atléticos se juegan la vida y tienen que ganar para forzar un juego número 5. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Los laboratorios clínicos Irizarry Goash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Y por más de 30 años continuamos con el mismo compromiso, llegando hasta su hogar o empresa para brindarle un mejor servicio, implementando lo último en tecnología para asistir a su médico a realizar un diagnóstico rápido y preciso. Contamos con nuestra propia aplicación móvil que le permite recibir sus resultados al alcance de su mano. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida, estamos para servirle. Saludos amigos fanáticos y bienvenidos aquí a la segunda parte de la presión anaranjada, donde estamos hablando de lo que está pasando en el baloncesto superior nacional. A mi lado se encuentra Christopher Bonilla y Sebastián Díaz, que es el corresponsal de los Atléticos de San Germán. Sebastián, un saludito ahí al lente de los Atléticos de San Germán ahí en el YouTube oficial, a quien les invito a que le den like y se suscriban. Bienvenido Sebastián una vez más. Oye, un saludo a toda esa nación atlética que se está conectando. Te pedimos de favor que suscribas el canal, denle a la campanita, hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Con los Atléticos de San Germán, compartan esta transmisión para todas las personas que lleguen. Que ya estamos en threads. Ya estamos en threads y todo. O sea, ya estamos al día, básicamente. Ahora no es tuitero. Creo que es la primera página oficial del BCN en threads, ¿oíste? Sí, puedo apostar. Y hay varios que siguieron la corriente. O sea, por eso un Atlético no se quita nunca. Estamos líderes en threads. No, pero pasando, ¿verdad? Vamos a analizar lo que ha pasado en la otra serie de Carolina y Guaynabo. Carolina y Guaynabo están jugando una serie durísima, donde ambos han
defendido su cancha local. Ayer Carolina estuvo cerca por demás de poder ganar ese partido. Estaban ganando el juego por 11 puntos en el último parcial. Jason Page y DeMarcus Cousins fueron los que se encargaron de que Carolina pudiera realmente apagarse y que San Germán entonces, y que Guaynabo entonces pudiera traer nuevamente esas ganas y esa garra que se necesitaba para poder sacar ese partido. Habla un poquito de eso, Sebastián. Mira, es bien triste, ¿verdad? Es bien triste para Carolina porque tenía un juego allí casi de doble dígito de ventaja, Chris. O sea, una ventaja que la realidad del caso, cuando yo vi Guaynabo empezando ese parcial, yo dije, aquí Carolina se lo va a llevar. Ahora, las tomas de decisiones de tiro, faltando 16 segundos, un triple, y tú arriba por 9, por 7 puntos, pasan factura al final del día. Entonces, subestimaste la ofensiva en transición de Guaynabo, pagaste el precio. Jason Peche empezó a tirar bombas, como todo el mundo sabe allí en Guaynabo. Correcto. DeMarcus Cousins tenía 9 puntos entrando el cuarto parcial. Todo el mundo sabía que en algún momento iba a calentar. Ese triple falta iba de full momentum para Guaynabo. Y anotó 13 en el cuarto parcial. Y Jay Crawford también. O sea, lo dijo Omar, que no estaban moviendo el balón. Se estaban viendo muy estáticos. Lo que había pasado en el tercer parcial ayer Carolina. Y hicieron ese ajuste. Y se vio que este equipo de Guaynabo enderezó y se llevó la victoria. 2-1. Ahora mismo yo siento que esta serie no la tiene nadie por el mango. Nadie tiene por el mango ese sartén. No siento que ningún equipo esté en momentum. Es una serie que mañana pudiera fácilmente crear momentum, pero yo presiento que Carolina va a sacar ese juego mañana y ese juego y esa serie se va a poner 2-2. Esa es mi predicción y esa es lo que yo proyecto por lo que se está viendo en cancha. Carolina estuvo cerca, pero perder un juego así es doloroso porque tú no sabes si una oportunidad así vaya a generarse nuevamente. Pero hay unos movimientos que hay que hacerse. A Alexander Franky le dio estabilidad, lo que estaba diciendo, que era un factor aquí para esta serie. Y bueno, Carolina, es como dijo Carlos a un medio, estamos cerca, estamos haciendo los ajustes, pero mandar esta serie a 7 juegos no es negocio. O sea, el juego de mañana es ganar para Carolina, pero también el quinto es ganar. Así que tiene mucha urgencia, hay que ver cómo avanza en esa primera mitad, porque sabe que necesita esa ventaja. Porque sabe que esos cuerpos van a estar expuestos. Ya sea el lunes y ya sea el miércoles. Ya sea ganando mañana o perdiendo. Eddie. Oye, y siempre dicen que las series empiezan cuando el visitante roba. Hay que ver qué equipo, si Guaynabo puede robar un juego o si entonces Carolina es el que puede robar. Correcto. Un juego. Pero el dato más importante, Chris, que te voy a dejar con eso a ti, es que Carolina está jugando con un refuerzo. Sí. Con un refuerzo y se ven bien y han tenido chances para poder ganarlo todo. Eso está bien difícil hacerlo y Carolina lo ha podido hacer. Habla un poquito de eso, Chris. Mira, es bien impresionante lo que Carolina ha podido hacer con un solo refuerzo. Porque ayer ellos tenían este juego en las manos, como menciona Sebastián y como ha mencionado Eddie. Pero definitivamente ya Carolina sabe lo que tiene que hacer para poder sacar este partido. Ahora, Carolina sabrá poder repetir la dosis, como mencionó Sebastián, en el juego en mañana. Eso es lo que vamos a tener que ver, porque ya Guaynabo también sabe cómo poder remontar una ventaja que tenía arduamente el equipo de Carolina, a pesar de ser el local, pero realmente ya Carolina los tenía en un jaque en el juego pasado, y ver que entonces ellos pudieron remontar esa ventaja, terminar ese tercer parcial, entiendo que comenzar el cuarto parcial un 16-0 en un momento dado. Doloroso. Es realmente inaceptable para el equipo de Carolina, sabiendo que ellos lo habían podido hacer en el tercer parcial, que lo habían hecho perfecto, y vienen de un gran juego de Tremont Waters, que lamentablemente entonces no salen con la victoria. Ver entonces si Tremont Waters puede repetir esa dosis, entiendo que fue el partido con mayor puntuación de Tremont en el BCN. 34. Sí. Juegazo. Juegazo más. Y diría que hasta el tercer parcial. Lamentablemente no fue hasta el último segundo del partido, pero realmente hay que entonces exigirle a esos jugadores que no son, aparte de Tremont Waters, tienen que aportar. Tienen que ser jugadores no tan solo en el lado ofensivo, sino en el lado defensivo. Pero realmente ver un Tremont Waters como estaba de caliente y que realmente no hayan podido terminar es bien doloroso para la plantilla, como mencionó Sebastián. Entonces tienen que reponerse de ese partido. Gracias a Dios vuelven a casa, que realmente sí. Ese va a ser un empujoncito que les va a beneficiar.
pero tienen que coger ese empujoncito del sexto hombre y sacar la victoria, porque entonces regresar al Quijote Morales con la serie 3-1 realmente es peligroso. Si te fijas, Cris, la respuesta de refuerzo yo creo que está en el cuarto parcial de ambos juegos, porque Guaynabo también se acercó a la Guillermo Angulo, y la falta de Mike Scott y George Condi. De hecho, hubo una revisión que me pareció comiquísima, porque los dos tenían cuatro faltas. Entonces, Carlos la pidió, excelente de Carlos, porque sabía que Mike Scott él lo tenía que tener. Claro. Él lo tenía que tener en cancha, porque es un jugador que le puede anotar ese tiro a larga distancia o cualquier tiro. Y George Condi sale, que tengo que decir, buen trabajo está haciendo con Cousins. Oye, ha defendido a Hassan Whiteside y ahora le toca el tostón de Demarcus Cousins. So, buenas noticias para el programa nacional. Excelentes noticias para el programa nacional. Lo ha hecho muy bien, pero ahí tuvieron a Sebastián Díaz con todo lo relacionado al BSN. Obviamente, la otra serie, que es la que tenemos en vela, 2-1. La domina Guaynabo. Nosotros vamos a una pausa y Sebastián Díaz se va a quedar con nosotros para estar dialogando del cara a cara. Atléticos de San Germán y Vaqueros de Bayamón, donde hoy San Germán, como dijo nuestro dirigente de Dicasiano, tiene la soga en el cuello, pero no la han apretado. Hoy San Germán busca extender esta serie a 5 partidos, ganando el primer partido de esta serie, donde hemos estado muy cerca y no lo hemos podido conseguir. Hoy se espera que aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez pase, así que nosotros vamos a una pausa. Volvemos en breve para el partido número 4, Vaqueros de Bayamón, Atléticos de San Germán. Todavía no nos hemos ido a la pausa. Estamos teniendo problemas Oye, técnicos. Cuando nos sacaron un screenshot, todo fanático. Cuando me tiran aquí, lo cuadramos. Pero parece que hay stickers de WhatsApp ya corriendo. Oye, ¿no? Lo seguimos aquí. Ya tú verás. Si no, Sebastián, el cara a cara. Háblame un poquito primero. Si has ido a Bayamón, si has podido ir a Bayamón. Yo sé que el ambiente ha estado denso, el ambiente ha estado fuerte, pero San Germán ha estado cerca y no se ha podido capitalizar de alguna manera u otra. Habla un poquito de Bayamón, cómo ha estado el ambiente, cómo han sido esos dos partidos allá. Es un 3-0 raro, o sea, si les digo, yo llevo poco baloncesto viendo, yo lo que tengo son 23 años, pero es un 3-0 raro, porque no es el típico 3-0 que yo te gano por 20 puntos en la casa. Todos juegos han estado en unas posesiones clave. En el primer juego, Will Daniel lo empata con ese triple. En el segundo juego, Will Daniel anota el triple y se acerca por uno. Y Jody Jefferson responde al triple de Javier Mojica. Y también Jody tuvo ese triple que, de hecho, Jade estaba solo, de hecho, se la pasaba por el lado. Entonces, el tercer juego también pasó lo mismo. O sea, ha sido agridulce. También las bajas de Jody en un juego, la baja de Nate, que Nate se reportó hoy con su madre. Lo pude ver. Un detalle bien importante y bien valioso para, no tan solo para Mason, sino para el resto del equipo, para el resto del staff. Sí. Ver que la mamá de Mason esté en Puerto Rico apoyando a Mason en una situación difícil para ambos, porque realmente no tengo duda de que es una situación bien difícil. Pero ahorita, y perdona a Sebastián, ahorita él y yo estábamos sentados en los palcos y vimos que la mamá de Mason salió del shop atlético con su mercancía y fue a donde los jugadores, específicamente a donde Ronda y Horace Jefferson, a darle unas palabras. No sabemos qué fue, pero entendemos que fue algo de apoyo por la manera en que estaba moviendo sus brazos. Sabemos lo que significa para Nate el obtener una victoria hoy. Sabemos que realmente Nate Mason quiere poder salir victorioso, no tan solo hoy, sino también quiere llevarse el campeonato. Así que sí sabemos que la mamá lo sabe y que ella va a transmitir el mensaje también a sus jugadores por el hecho de que ella sabe lo que significa San Germán para Nate Mason. Así que definitivamente esperamos algo especial en la noche de hoy. Pero pasando a lo táctico, yo pienso que Eddie ha hecho los movimientos. Nelson igualmente. Lo que pasa es que hay jugadores del equipo que lamentablemente no han tenido su serie hasta el momento. Lo que es Erazo, Ayala, Glenn y Moni, en los tres juegos combinados, 2 de 18 lanzando de 3 puntos. Oye, y de esos dos fueron el primer juego. Yo quiero que ese dato lo traigas de nuevo de la pausa, que ya sí, ahora sí.
podemos irnos a la pausa y cuando vengamos de la misma vamos a ir del cara a cara. Seguro y hablar que sí. De esos datos interesantes, porque San Germán necesita de jugadores de rol, de jugadores suplentes que aporten en masa y que aporten para que podamos tener un chance a la victoria. Así que ahora sí, productor, vamos a una pausa, volvemos en breve aquí al cara a cara en este partido número 4, Vaqueros de Bayamón, Atléticos de San Germán. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Amigos fanáticos, bienvenidos a la parte final de La Presión Anaranjada, donde vamos a estar hablando del cara a cara para el juego número 4, Vaqueros de Bayamón, Atléticos de San Germán. Primero que todo, soldado, Sebastián, soldado. Se ve la fila, se ve el ambiente, la gente ha venido a respaldar a los Atléticos de San Germán, no importa qué, eso demuestra una vez más, porque somos la fanaticada más dura de la liga más dura del Caribe. Pero Sebastián, estaban mencionando un dato que quiero que lo repitas, sí. Cómo los jugadores de rol y cómo los jugadores de San Germán se han combinado para no anotar la cantidad de puntos que San Germán necesita para poder sacar la victoria. Mira, la realidad del caso es que los puntos del banco han sido factor en esta serie. Cuando tú ves la producción, como estaba diciendo, Erazo, Ayala, Glenn y Moni están lanzando de 2-18 en el triple. Entonces, esos dos triples fueron en el primer juego. Es difícil, ¿verdad? Lamentablemente no han tenido su serie, los han podido anular, si tú ves los juegos. Bayamón lo que está haciendo es incomodarlos desde el saque. Cuando una vez recibe el balón, ponerle presión. Porque ellos saben que esos tiros de tres son importantes para los Atléticos. Los Atléticos son un equipo streaky, o sea, un equipo de racha. Cuando uno mete el triple, se contagia a otro. Y entonces tienen que tener cuidado. Nelson Colón, pues, ha hecho ese ajuste con Luis Camacho, que es un tremendo asistente. Y claro, o sea, tienen que salir esos hombres. Vimos en el juego, Jader estaba bastante defendido por parte de uno de los jugadores de los Vaqueros por distintos componentes. Se tenía una buena comunicación defensiva, pero yo creo que lo que resume la serie es la ejecución. Mientras los Vaqueros ejecutan, ¿verdad?, sus tiros, hay que darle mucho mérito por eso. Erazo tiró un tiro de tres de la esquina, alta probabilidad, lamentablemente no le aceptó. Es un buen tiro, tiene que seguir tirando. Esa es la mentalidad, la idea está ahí, hay que ejecutar. Es la ejecución lo que ha pasado factura. Porque, miren el dato, o sea, lo estaba mencionando Cris, lo estaba escuchando. Hemos ganado los rebotes, los tres juegos. Abismalmente, y los rebotes nos han mantenido ahí. Hay fanaticadas diciendo que Eddie no ha hecho los ajustes, pero hemos ganado los rebotes, tres juegos. Y la mayoría de los que ganan rebotes, ganan los juegos. Ajá. Y, o sea, y rebotes ofensivos, la mayoría, que eran los que nos tienen entonces importante para los second chance. Y los hemos dominado. Christopher, hablamos un poquito de esa aportación del banco y cómo ha quedado a deber por San Germán. Mira, Sebastián mencionó un dato importante y fue lo de Josué Erazo, que es algo, ¿verdad?, que hemos identificado. Bayamón hoy día está viviendo con que Josué Erazo sea el que lanza a larga distancia. Lamentablemente no ha caído el triple para Josué Erazo, no ha sido efectivo, a diferencia, ¿verdad?, de la temporada regular, que realmente no es que era un jugador, no es que era nuestro mejor tirador, pero sí era un poquito más efectivo de lo que ha sido. De ese rango, como estás diciendo, Cris, es donde más la mete, de esa esquina, literalmente. Correcto, de lo que es en la esquina y lo que es el codo en el lado izquierdo, si uno lo ve de frente, realmente es uno de los mejores áreas donde lanza,
y Bayamón está viviendo con eso. Bayamón está enfocándose en lo que es el tiro de Jair Fernández, como mencionó Sebastián, que el tiro de Jair Fernández no caiga en ningún momento, el tiro de Nate Mason, que sea algo, ¿verdad?, que no sea la constante todo el partido, porque sabemos que Mason va a ser un jugador que va a buscar la manera de lanzar, y que sea Josué Erazo el que lance toda la noche. Así que necesitamos de igual manera un Josué Erazo de manera efectiva, que pueda ¿verdad?, poder capitalizar en esos lances, un José Muñoz Rodríguez, un Eric Ayala, un Glenn, como mencionó Sebastián, que sean un poquito más efectivos o que tomen mejores decisiones. Si son jugadores que tienen el tiro a distancia y no lo están consiguiendo, vamos entonces a hacer otras cosas que nos puedan entonces hacer capitalizar en cancha. Esos rebotes que mencionó Sebastián, que estábamos mencionando anteriormente, sobre todo esos rebotes ofensivos, capitalizar sobre ellos. Hemos dominado los rebotes ofensivos, pero no capitalizamos. Claro. No convertimos esos rebotes, ese esfuerzo extra, esa milla extra que estamos haciendo para esos rebotes ofensivos, hay que convertirlas en canastos, igual que las pérdidas. Hemos hecho que Bayamón tome malas decisiones. Hemos hecho que Bayamón, no todo el partido, pero cuando lo haga, hay que entonces capitalizar, porque sabemos que Bayamón es un equipo efectivo, moviendo el balón, lanzando el balón, así que cuando Bayamón no sea efectivo, hay que capitalizar y anotar sobre todas las cosas. Oye, otra cosa de la que quiero hablar y quiero traer la colisión, ya hablamos del ajuste del banco, también tenemos que hablar de la intensidad. Se ha visto en algunas áreas de esfuerzo donde Bayamón ha sido superior y donde el equipo de Sabemán no ha salido con esa urgencia. Obviamente sabemos todo el proceso que hemos pasado, lastimadura, cansancio, la falta del refuerzo Nate Mason en el segundo partido, pero muchos fanáticos y mucha gente han visto en cancha el sentido de urgencia, que ha sido un factor importante, ya que Bayamón lo ha demostrado un poquito más de San Germán. ¿Qué ustedes piensan sobre la urgencia y la importancia de que hoy tiene que haber urgencia sí o sí? Porque si no, no vamos a quedar eliminados, porque ya estamos al borde de que entonces San Germán salga de esta semifinal. Hablan un poquito de la urgencia. En el aspecto psicológico, me llama mucho la atención, Bayamón utiliza el uniforme rojo. Yo, personalmente, siendo Bayamón, no hubiese utilizado uniforme rojo, porque levantas un muerto. Realmente reencarnas un muerto. ¿Sabes? Ahora mismo, esa es la visión de ellos hacia los Atléticos de San Germán. Vino mucha fanaticada. Bienvenidos sean, ¿verdad? A la cuna. Están llegando las guaguas ahí del señor MVP fan, me dicen por ahí. Sí. Ha hecho todo un influencer, ¿ah? pero gran gesto, de hecho, que le hizo a Eddie. Gesto. Hay que reconocer las cosas como son. Pero la ejecución, como les decía, muchachos, la ejecución, fluidez ofensiva, porque si yo no puedo ejecutar, si un muchacho mío, yo como maestro, si me siento con el muchacho a hacer la tabla de 7 y no la puede hacer, no puedo pasar a la tabla de 8. Entonces, o sea, afuera, perdóname, Sebastián. Sí. Vemos las guaguas desde aquí, desde el set, y hay una persona afuera de la guagua. El Bipipán, ese. Montado encima de la guagua. Con la bandera. Ha hecho anteriormente. Hoy es otro día, trajeron 4 guaguas. Obviamente, San Germán cuando va de visitante, hay veces que mete... Claro, claro. Así que, bienvenido sea. Hoy, domingo, donde recibimos a los Vaqueros de Bayamón. Ellos saben que ya las cosas se han hecho bien, han podido venir a casa, han podido estar tranquilos, y que hoy no sea, obviamente, la diferencia. Han disfrutado de un ambiente completamente familiar, de un ambiente lleno de basquetbol. Realmente un ambiente sano, donde no ha pasado nada, donde se han podido disfrutar el partido, han podido salir, han podido regresar a sus hogares de manera bien. Pero Sebastián mencionó un dato que lo hablábamos ahorita sobre el uniforme rojo. Bayamón lo hace con una estrategia, San Germán lo debe recibir con otra. Con otra. Es lo que menciona Sebastián. Bayamón lo utiliza, como se le dice por ahí, oliendo sangre, ¿verdad? Ya que ven un equipo de San Germán herido, un equipo de San Germán que ya está casi tocando el suelo, pero San Germán lo debe ver de la manera que menciona Sebastián. Quieres usar el uniforme rojo, vas a tener que entonces utilizar un uniforme distinto la próxima vez, porque hoy no va a ser el día, hoy no es el día que San Germán sale derrotado. San Germán fuerza entonces un juego 5. Ya Bayamón lo hizo una vez cuando vino de visitante en la temporada regular. Fue cuando debutaron su uniforme rojo en esta temporada 2023. Hoy lo vuelven a utilizar de manera estratégica, como menciona Sebastián. Así que hoy San Germán debe enviar un mensaje claro en ese camerino. No tan solo de Eddie Casiano y su coaching staff, sino también de sus jugadores, lo que son los capitanes del equipo, los líderes del equipo.
dejarle saber a la plantilla que hoy no es el día que nos vamos para casa. Así mismo es. No nos y juego merece. A juego. Juego a juego. Ya estamos contra la pared. No hay nada más de que estar juego a juego. Y que realmente, oye, no, como equipo, no nos merecemos este 4-0 por lo agridulce que ha sido esos tres partidos donde hemos tenido la oportunidad de estar allí cara a cara contra ellos y no hemos podido salir con la victoria. Así que hoy que sea una victoria refrescante. Pero ya hablamos de un par de ajustes colectivos. Vamos a hablar de los ajustes en defensa, los ajustes en ofensiva, los posibles macheos, cómo San Germán pudiera cambiar el cuadro regular o cómo San Germán entonces pudiera cambiar el sentido de quién defiende a quién. Estábamos hablando de que ya Jader, obviamente, defendiendo a Angelito, Angelito se ve superior. Pudiéramos irnos con que Jader defienda a Javier Mojica o a Thompson y que Nate Mason vuelva con Angelito, pero eso le puede quitar a Mason estabilidad ofensiva. Háblame un poquito de esos macheos o de ese cara a cara, además de que Ismael Romero está muy suelto en cancha, hay que ver quién lo puede defender de la mejor manera. Háblame un poquito sobre eso. Hay que tener mejor cuidado de Badón en la segunda unidad, el mejor cuidado de Badón, poner en posiciones viables a lo que es Eric Ayala, para que él tenga su espacio para atacar. San Germán vive con esa ofensiva de él en esa segunda unidad, abre muchos espacios, es un jugador, como yo dice, de caos total, es el que rompe muchas brechas, y con él en cancha, teniendo esas oportunidades, pueden emplearse otros tipos de jugadores en el tiro exterior, pero él tiene que abrirse como tal. Ahora bien, Aquí el ajuste es un poco, ¿verdad?, difícil, porque hay distintos jugadores de la plantilla que están tocados. Hay que ver cuántos minutos pueden jugar. Jody Jefferson no pudo jugar todo el juego, como está común hacerlo en la temporada regular. Así que, yo creo que esto es ir enfocado. Yo creo que tal vez entra una pieza. Creo que mi predicción es Gordon o Superbiel. Una de esas dos piezas puede entrar. Superbiel y Gordon, porque son dos jugadores que pueden anotar el tiro de exterior, pueden abrirse y pueden crear ese tiro y provocar problemas en los esquemas defensivos de los Vaqueros de Bayamón. Ahora, contacto físico. Lo que yo estaba diciendo de Carolina y Quebradilla en esa serie. Carolina no tuvo miedo al contacto físico y por eso tuvieron siempre la oportunidad de ganar en su casa. Pero San Germán tiene que seguir empleándose en los rebotes. Hemos ganado 3 veces la categoría de los rebotes. Hoy no es el día para perderlo. Hoy no es el día para perderlo. Y el tiro exterior, tienen que entrar esos tiros de alta probabilidad. Están promediando prácticamente, como les dije, esas 4 unidades, 2 de 18. Si esas 2 unidades pudieran ejecutar, si esas 4 unidades pudieran ejecutar entre 4 o 5 triples, es importante, ¿verdad?, que para contagiar la ofensiva de los Atléticos de San Germán. Sí, mencionaste algo, me reía porque mencionaste algo, pero antes de eso, todavía estamos lanzando para un 32% del triple. Lanzábamos para un 36% en la temporada regular, un 34% en la serie anterior, y vemos un equipo de Bayamón que lanza para un 40% del triple, pero vemos un equipo de Bayamón que lanza muchas veces completamente abierto a lo que son los triples, así que hay que esforzarse un poquito más para ver un equipo de Bayamón tomando tiros un poco más defendido, un poco más incómodo. Pero me reí ahorita, Sebastián, porque una de las cosas que San Germán debe hacer definitivamente es el contacto físico, y lo tenía en los datos. San Germán debe salir hoy a un juego mucho más agresivo, en un juego completamente físico, que es un juego del que no le gusta a Bayamón, sobre todo a sus Gares. Los Gares son jugadores que no están acostumbrados al contacto. ¿Por qué? Porque no son jugadores, son jugadores de jugar bonito. Claro. Son jugadores de jugar en el colectivo y evitar ese contacto físico. Así que hoy debemos ver entonces nuestros escoltas, que sean los jugadores que salgan a jugar duro, nuestros jugadores que son los centros, ¿verdad?, o los jugadores forward, quienes están en esas cortinas, ver entonces, ponérselo un poco más incómodo a los Gares, que salgan tan abiertos, y de igual manera a los jugadores que están haciendo la cortina, un Ismael Romero que normalmente se para sólido a hacer esas cortinas, hay que entonces pararse detrás de Ismael, hacer que entonces el que salga en cortina se desvíe de ruta y, ¿verdad?, poder desviarle la ruta no tan solo a los tiradores sino también al armador que tenga el balón. El caso de Eric Ayala, lo mencionábamos ahorita, Sebastián, Eric Ayala debe tener más minutos de partido, no tan solo en esa segunda unidad sino también con la primera unidad, con el caso de Nate Mason y Jair Fernández, teniendo entonces un Eric Ayala y un Nate Mason, que son dos jugadores que pueden atacar brechas, nos puede facilitar a que tengamos un Jair Fernández completamente abierto para lanzar, o podamos tener entonces otras figuras como Mason, o el caso de Hollis, un poco más abierto, ¿verdad?, o con la defensa un poco más despejada,
para poder hacer sus lances y ser un poquito más efectivo que en los partidos anteriores. Oye, estamos contra... La soga está en el cuello. Soga está todo en el cuello. Lo que han mencionado es lo que se espera, que hoy San Germán realice cambios en defensa, cambios en ofensiva, intensidad, salir a jugar duro, salir a jugar como dice el lema. Como un Atlético no se quita nunca, como aquí nadie se quita. Fanáticos, con esto ya podemos concluir lo que fue la antesala de hoy de la presión anaranjada. Le agradecemos a todos nuestros auspiciadores que siempre dicen presente y que gracias a ellos podemos estar aquí. Después de la pausa, usted puede seguir con la transmisión en el canal de YouTube de nuestros Atléticos. Nosotros volvemos para lo que es el Halftime Show y el Postgame Show aquí desde el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Otro sold out en la cuna. Hoy se espera que San Germán pueda reivindicarse y sacar esta victoria para entonces ir a un partido 5. Usted sintonice por el YouTube oficial de los Atléticos de San Germán y recuerde, siempre recuerde, que un Atlético no se quita nunca. Big, en la playa. Yes. Sí. Okay. Playa. Playa o río. Playa. Playa o río. Río. Playa o río. Playa. 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 Río. Playa. Tengo en todo calidad. ¡Napo Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de Yeah.
de Matilde, eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? El que busca, encuentra, y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano, con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Antes del juego, siempre lleno mi tanque con la mejor gasolina. Gasolina 100% certificada, top tier. Ultra Top Fuel. El combustible para todos tus destinos. Si me puedes ayudar, porque no sé, un examen de la vista o algo, porque es que no estoy viendo bien en los juegos. ¿En los qué? En los juegos. ¿En los qué? En los juegos. Cuando fui a la clínica visual, estaba buscando la solución a ese problema de no poder apreciar las cosas que más disfruto en la vida. Rápido me hicieron un examen visual para brindarme aquello que se ajuste a mis necesidades. Luego pasamos a ver todas las monturas que tienen y ella me ayudó entre color de piel, rostro, facciones y esta en específico me encantó. No tan solo eso, sino que tienen una amplia variedad de gafas donde te explican para qué funciona cada lente conforme a las actividades que realizas. Lo que yo no sabía era que la sorpresa mayor, uy, me la iba a llevar el día que fui a recoger la montura. Buenas, vengo a buscar una montura. Muy buenas tardes, bienvenida a la clínica del doctor Ramón Juan. Por aquí tiene su montura. ¿Todo bien? Hey, mi gente, haz como yo y visita la clínica del doctor Ramón Juan, donde tu salud visual es primero. ¿Pensando irte de viaje? ¿Quieres comprar carro, casa? Oye, cuéntanos tus planes. Y te ayudamos a cumplirlos con préstamos personales fáciles de pagar. $5,000 con pagos desde solo $64. $15,000 desde $190 y hasta $30,000 pagando solo $380. Estas y más oportunidades para ti las tiene San Rafael Cooperativa. Cuéntanos tus planes y te ayudamos a cumplirlos. Solicita ahora mismo visitando sanrafael.coop. San Rafael Cooperativa, forjando tu futuro. Ciertas restricciones aplican. Asegurados por COSEC. Superfarmacia
Farmacias Aliadas Nelia. Pase por nuestro recetario y compruebe nuestro excelente servicio. Productos OTC, amplio recetario, el mejor servicio, trato familiar, los mejores precios, inventario completo de medicamentos. Trabajamos directamente con su médico. Contamos con el programa PAM, programa de adherencia a medicamentos. Pronto entrega al hogar. 787-873-0198. Visítanos. Con ketchup. Sin ketchup. Sin ketchup. Con ketchup. No como. No comen pasteles. Con ketchup. Con ketchup. Con ketchup. El Mesón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. En los laboratorios clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 30 años continuamos con el mismo compromiso y ahora llegamos hasta su hogar o empresa para brindarle un mejor servicio. Implementamos lo último en la tecnología para asistir a su médico a realizar un diagnóstico rápido y preciso. Contamos con nuestra propia aplicación móvil que le permite recibir su resultado al alcance de su mano. Porque usted y su familia merecen una mejor calidad de vida. Estamos para servirle. El equipo de los Atléticos de San Germán hoy, los vaqueros tienen la oportunidad de rematar al equipo Atlético. San Germán va a tratar de evitar la barrida. Esto es el BCN, la liga más dura de todo el Caribe, y nosotros le damos la bienvenida oficial a otra transmisión más de la liga más dura de todo el Caribe. Soy Javier Sabat, me acompaña Javier Torres. Javier, partidazo de suma importancia, se juega la vida el equipo de San Germán. Sin duda alguna, buenas noches amigos televidentes, buenas noches Javier. San Germán busca extender esta serie en la cancha donde este año rompieron todos los récords de asistencia en su historia. Cerca de 110 mil fanáticos casi han pagado para ver a los Atléticos este año. Y San Germán solamente ha perdido este año una vez dos juegos consecutivos. El primero fue Ponce y el segundo fueron estos mismos vaqueros. Y eso fue durante la serie regular, Javier, hablando de ese tercer choque de la serie semifinal. San Germán tuvo la oportunidad, sin embargo, como ha sido la constante, Bayamón cierra fuerte los parciales, lo hizo en el segundo periodo de ese tercer choque. Por 5 ganaba Bayamón, faltando 43 segundos del segundo parcial. En 43 segundos, doble de Mojica, tiro fallado de San Germán. Canasto y fao de Romero, tiro fallado de San Germán, mate de Romero y terminan la mitad por 12. 7 puntos en 43 segundos en una serie donde se han anotado apenas 77 puntos y 71 en dos ocasiones y 88-84, diferencias de 5, 4 y 5. Así que los detalles, cómo cierran los parciales, San Germán tiene que mejorar. San Germán ha confrontado problemas, serios problemas para poder anotar, apenas promedian 75 puntos. Por desafío, Bayamón, que durante la serie regular no se caracterizó por ser de los equipos altamente ofensivos, sin embargo es un gran equipo defensor y ha limitado apenas 75 puntos a San Germán. Urge que surja la figura de Holly Jefferson, de Moniz Rodríguez, de Josué Erazo, que ayuden a Mason, que ha sido la constante en la ofensiva San Germán. En una serie, repetimos, donde la diferencia han sido 5 y 4 puntos, miren cómo los canastos de 3 totales, hay 6 a favor de Bayamón, que son 18 puntos. En los tiros libres hay una diferencia de 10, un más 10 para los vaqueros de Bayamón. San Germán va menos de 10 veces por juego al tiro libre. Eso es algo que tienen que mejorar. A pesar de que San Germán ha mejorado, ha dominado los rebotes en la serie, ya eso no es como que el que domina los rebotes automáticamente domina los juegos. Porque entonces miren los errores, 32 errores, son 9 más, pero la diferencia de asistencia a errores de San Germán había estado casi en 2 en la temporada regular y en la serie cuartos de final ahí está en 1.5, mientras que por otro lado el equipo de Bayamón supera por mucho los dos. A ver, y la transición también hacia un departamento que ha dominado el equipo bayamonés, 25 a 17 sobre el equipo de San Germán. Y nuevamente, cuando hacemos la analogía con el boxeo, el equipo de Bayamón cierra fuerte los asaltos, los parciales los cierra con mucha fuerza. Lo hizo precisamente en ese cuarto periodo con una defensa formidable de Ángel Rodríguez, que más allá de los números, de las cosas que se pueden contar, las intangibles
de Ángel Rodríguez ciertamente es impresionante. Ha sido protagonista por el lado de los vaqueros. Por el lado de San Germán ha sido Nate Mason. La constante ofensiva, se perdió el segundo choque de la serie. Tenemos aquí cómo han ido parcial por parcial durante los primeros tres choques. Javier, ¿cuál ha sido el parcial que tú entiendes ha marcado la diferencia, si se puede marcar una constante? Gracias a la producción por esta gráfica. Si te fijas, en el primero fue el tercero, más 5 para Bayamón. En el segundo aquí fue el tercero también, más 5 para Bayamón. En el último fue el segundo, que lo presentamos allí, 27, que es lo más que Bayamón ha anotado en un parcial. San Germán aquí, cuando hizo ese comeback en su juego local, anotó 28, pero no fueron suficientes para ganar. Así que sin duda alguna, cuando vemos esta gráfica, parciales bien cerrados, series bien cerradas, pero el margen de error de San Germán es muy pequeño. Bayamón aprovecha cualquier situación para sacar ventaja y así definir el juego. San Germán definitivamente tiene que anotar sobre los 84 puntos si quiere aspirar a ganar, porque con 71 y 71 no va a poder. Así que no se diga más, ya el plato está servido en su mesa. Cuarto choque de la serie semifinal de la liga más dura de todo el Caribe, el BCN. Usted lo disfruta por aquí, por el canal oficial del BCN Telemundo. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Desde San Germán, Puerto Rico, cuarto choque de la serie semifinal, Vaqueros y Atléticos. Serie que al momento el campeón domina 3-0. Hoy San Germán tratará de evitar la barrida. Ahí vemos visuales de ese choque en el rancho, donde trató San Germán. San Germán trató, batalló hasta el último segundo, pero no pudo. El campeón salió por la puerta ancha y colocó contra la pared al equipo de San Germán, que hoy va en busca de evitar la barrida. Un choque que promete y promete en demasía, porque son dos equipos que año tras año aspiran hasta lo más alto. Equipos que han desarrollado históricamente, siempre ha estado esta rivalidad San Germán y Bayamón, pero en los últimos años con esa serie final, ahora nuevamente en la semi, en esta serie semifinal, es una rivalidad histórica. Dos franquicias que lideran el torneo y la historia del baloncesto en Puerto Rico en campeonato ganado, ¿verdad? Bayamón con 16, San Germán con 14, al igual que Ponce. Así que, y el hecho de que estos últimos dos años se hayan enfrentado en serie, serie final, serie semifinal, ha creado esa rivalidad que tú mencionas. Yo entiendo que ciertamente, oye, tengo que interrumpir esto. Nate Mason está dándole un abrazo ahora a su mamá. Tiene una camisa que en la parte de al frente dice grandma. Mírenlo allí, el abrazo, muy emotivo, con un gran aplauso de la fanaticada de San Germán. Eso no tiene precio, porque el deporte es mucho más que anotar y tirar. Y lo que ese señor está demostrando es mucha cría, mucho compromiso, bien, bien difícil. Y eso es lo que le está recompensando con este aplauso la fanaticada de San Germán. Tenemos los cuadros iniciales para el partido de hoy. Bayamón, su 5 inicial, abre con Ángel Rodríguez como mariscal de campo. Le acompaña Javier Mojica en la posición de escolta. Como alero estará Stephen Thompson Jr. Como delantero fuerte, Christian Dulirel. Estará como pivot Ismael Romero. Son los 5 que presenta el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico y de los Vaqueros, Nelson Colón. Y Stephen Thompson, a lo largo de la temporada, se quedó con el puesto de titular, relegando a Benito al banco. Y Romero, ante la lesión de Wiley, también vino del banco, el sexto hombre del año, a comenzar, y lo ha hecho muy bien, le ha hecho la vida bien difícil al equipo de San Germán. San Germán como local 16 victorias, apenas 7 derrotas. Los Atléticos abren hoy con Javier Fernández como su armador. La posición de escolta está el norteamericano Nate Mason. Como alero está Josué Erazo, delantero fuerte para el choque de hoy, lo es Holly Jefferson. Y el pivot
Jorge Brian Díaz, ese es el 5 que presenta Eddie Casiano, que buscará evitar la barrida en esta serie semifinal. Ante la ausencia de Mason en el segundo choque, San Germán comenzó, si recuerdan, con un equipo grande, usando a Daniels, Jefferson y a Jorge Brian junto con Erazo y Jader. Ya ante el regreso de Jader, Eddie vuelve al cuadro regular que surgió cuando Moni Rodríguez se lastimó. Erazo, al igual que Thompson, reemplazó a Moni y se mantuvo en el cuadro regular. Lo hizo muy bien. Lamentablemente en esta serie la mano de Erazo no ha aparecido. La producción ofensiva de Erazo no está. Está tirando de 9-1 de 3. Jader tirando bien de 3, pero no lo suficiente, haciendo casi 3 intentos menos de 3 por juego. Y Eric Ayala, que es el otro tirador que viene del banco, apenas tirando 14%. Roberto Vázquez, Javier Castro y Edwin Quiles son los oficiales para el choque de hoy. El equipo de San Germán luciendo camiseta gris. Por su parte, Bayamón vestido de rojo y azul. Así que ya el plato está servido en su mesa. Por nada del mundo se desconecte de Telemundo, la casa del BCN. Y arranca el partido. La primera posesión le corresponde a San Germán. Oli Jefferson. Ante Cristian Duliren. Yeidel Fernández. Va a atacar Yeidel. A media distancia, los primeros puntos en la noche son de San Germán. Hablábamos de la agresividad que tenía que tener Jader, que ha bajado su cantidad de tiros por juego. Y eso es lo que estamos viendo, bien agresivo en esa primera posición, uno contra uno. Javier Mojica ante Mason. Ángeles Rodríguez. Pase con Cristian. A larga distancia no pudo. Rebote. Sale con ella Nate Mason. Mason a larga distancia no pudo. Captura su propio rebote. Mason va a atacar. Mason en reversa no pudo. Rebote para Ismael Romero. De costa a costa. Romero ataca. No pudo. Ahí se llevó a Raimundo y todo el mundo. Cayó a media distancia Holly Jefferson. 4-0 al frente San Germán. Y rápidamente notamos que Eddie Casiano quiere tirar rápido en el reloj. Quiere forzar la marcha a ver si su ofensiva mejora. De canastos en transición ofensiva. En el primer juego fueron 0 puntos. Aquí en el segundo fueron 11, en el tercero 6. Así que quiere mejorar eso. Thompson, anterazo, lo va llevando. Suelta cortito, no pudo. Holly Jefferson. Pase con Erazo, le puso demasiado. Mantiene la posesión San Germán. Jader a larga distancia, apunta, fuego, el triple de Jader Fernández, 7-0 al frente San Germán. Era de esperarse esta explosión de emoción, de intensidad de San Germán, que se juega la vida hoy aquí. Ángeles Rodríguez. Ángel ataca, buena la defensa de Jorge Bryan. Romero tratando de sacar Mollero. Anota los primeros puntos de Bayamón. Jorge hizo su gestión defensiva ayudando con Ángel, pero nadie lo ayudó a él. Ahí se aprovecha Ismael Romero, que anota los primeros dos de los paqueros. Jader no pudo. Rebote controla Ismael Romero. Con 4 posesiones donde San Germán ha tirado los primeros 10 segundos de la misma. Angelito ante Jefferson. Duliren. Va a atacar Cristian. No pudo. Otra oportunidad más para Bayamón. Romero tampoco. Controla San Germán. Mason. Ante Mojica lo quiere poner a bailar. Mason la finta. Jorge Bryan. Jader. A larga distancia. No pudo. Rebote de Romero. Lo que hizo Angelito ahí defensivamente fue espectacular. Cuando vio que Mojica se iba a quedar encajado en la cortina, se dejó el dedo y se fue a galdear a Mason. Y evitó que Mason lanzara. Mason a ponerle calma, paciencia, estructura al ataque sanjermeño. Le puso Angelito, mantiene la posesión San Germán. Mason va a atacar. Recibe la falta personal. Se la van a pitar a Ismael Romero. La tendencia en esta serie, cuando vemos la primera de Romero, es que San Germán se le hace bien difícil conseguir buenos intentos en su ofensiva de media cancha. Y por eso lo vemos tratando de acelerar la marcha, jugando más rápido.
Y acelerando sus movidas, inclusive las veces que le tocan media cancha. Jader la finta ante Mojica. Nate Mason. Cortina de Jorge Bryan. Recibe la falta personal y se la van a pitar al cubanazo. Y son malas noticias para Bayamón, Javier. Es la segunda falta en apenas 3 minutos 28 segundos de juego de Ismael Romero, tratando de bloquear a Mason, evitando lo que se le llama el split. ¿Verdad? Bayamón ha defendido muy bien a Mason en esa cortina. Ahí inmediatamente entonces entra Jones por los vaqueros, que trae un super refuerzo a un de 7 pies larguísimo del banco. Mason, no pasa nada. El balón sale, la posesión le pertenece a Bayamón. Mucho más agresivo Mason en tratar de llegar a la pintura. Recordemos que su mejor cara ofensiva, ese tiro a media distancia, cuando él rompe la cortina, llega al área de la pintura y anota el tiro brincado, el floater, el tiro en movimiento a 7, 8 pies del canasto. Javier Mojica ante Nate Mason. Ángel Rodríguez, cortina de Marvin Jones. A media distancia, no pudo. Otro rebote más para Josué Erazo. Holly Jefferson. Ante Jones. Nate Mason, nuevamente Jefferson. Jefferson se complica. Pase con Erazo. Josué ante Thompson. A media distancia, se quedó cortito. Javier Mojica, de costa a costa, lo hizo ver fácil, lo hizo ver sencillo, añade dos, Javier Mojica. Son los primeros dos para él. Bayamón intercambia esas cortinas de grande a grande. Tiene la ventaja que Dolittle y Jones son suficientemente ágiles para poder defender a Jorge Jefferson. Jadel Fernández, Nate Mason, buscando a Jorge Bryan. Mason, que tiene que apresurar, le restan cinco. Mason, a media distancia, es Nate Mason. Ese es el tiro del cual hablábamos, a media distancia, que repetimos, es su mejor arma ofensiva. Ángel, defendido por Jader, ahora ante Holly Jefferson. Mojica, adiós Kupay, a media distancia, castiga nuevamente, produciendo Javier Mojica. No le tiembla el pulso, no le tiembla la mano. Ya lleva cuatro Mojica. Y San Germán necesita que, además de Mason y que en algún momento Jefferson, ¿verdad?, aparezca a los puntos de Erazo, de Jorge Bryan y de Moni Rodríguez cuando venga del banco junto a Arias Ayala. Esa fluidez ofensiva es un papel importante. Holly Jefferson, muy fácil, easy. El canasto de Holly Jefferson. Bueno, San Germán ya tiene cuatro jugadores que han anotado, llevan 11 puntos en un poco más de 5 minutos. Son buenas noticias para los Atléticos. Thompson a larga distancia, no pudo, rebote bien arriba, controla Jefferson. Mason le va a poner el puente aéreo. Quítate del medio, chamaco. El don feo salvaje de Josué Erazo. La asistencia de Nate Mason. Tengo que decirte que más de la mitad de los puntos de San Germán han venido en transición ofensiva. Y se anotó el quinto en la libreta, que era Erazo el que faltaba por anotar. Y el salto de Erazo impresionante. Por momentos pensé que era Luis Joel Castro. Uy. El donqueo, el quítate del medio de Marvin Jones. Se achica la ventaja de San Germán. Eso que tú mencionas es uno de los grandes, de las grandes mejorías de Erazo este año. Su explosividad, su condición física y su explosividad. Mason le está poniendo a Angelito. Josué Erazo. Holly Jefferson. La va a hacer Jefferson. Se complica el suelo. Mantiene la posesión. Jader a larga distancia. No pudo. Rebote, controla Jorge Bryan. Mason con todo el espacio del mundo. Apunta. Fuego. El triple de Nate Mason. Ventaja de 8 favoreciendo a San Germán. Y Nelson ha optado por no pedir ningún tiempo, ya que se aproxima el tiempo técnico. No pudo Mojica. Jader a larga distancia, punta fuego, el triple de Jader Fernández. San Germán despega ventaja de 11. Nelson Colón, director técnico de Bayamón, pide tiempo.
rico, let me do my thing. Con mi señora. ¿Quién son las discusiones más fuertes? ¿Con Eddie o con Cheo? Con los dos. ¿Quién han sido las discusiones más fuertes? ¿Con Cheo o con Javier? Con Javier, 100%. Todos los días, 4 veces al día. ¿Por qué? Cuenta. Discutimos de cuánto tema hay, de cuánta bobería salimos discutiendo. Los laboratorios clínicos Irizarri Guash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Y por más de 30 años continuamos con el mismo compromiso, llegando hasta su hogar o empresa para brindarle un mejor servicio, implementando lo último en tecnología para asistir a su médico a realizar un diagnóstico rápido y preciso. Contamos con nuestra propia aplicación móvil que le permite recibir sus resultados al alcance de su mano. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. Estamos para servirle. Despertó Jader Fernández y con 2 triples le ha dado ventaja de 11 al equipo de San Germán, Javier. Entró a este choque tirando de 3 de 11-6. Tremendo por ciento, pero no suficientes intentos. Hoy vino desde el primer parcial, ya lleva 2 de los 3 triples de San Germán en el primer parcial y San Germán promedia 7 por juego. Ángel no pudo, rebote de Erazo. Mason con calma, con paciencia, invade la ofensiva. Holly Jefferson. Ante Christian. Sigue Holly, la va a hacer. Ante Jones. A media distancia, no pudo. Rebote de Erazo. La segunda vez que vemos a Erazo dominar en ese rebote ofensivo a Thompson. Apunta fuego el triple de Ney Mason. Ventaja de 14. Inmediatamente Nelson para a Benito Santiago porque se está dando cuenta que defensivamente Thompson no lo está ayudando. Christian Dulire. Se comió el
pare. Se llevó la defensa. Falta ofensiva. El balón le pertenece a San Germán. Y Dulirel no lo puede creer. Mírenlo allí, la penetración y el tiro de Mason luego de un rebote ofensivo de Erazo. Y le cuesta el banco a Thompson, como veníamos indicando, porque es el responsable de defender a Erazo. Y ahí vemos la falta ofensiva de Dulirel. Esto es una explosión de energía lo que hay aquí en este primer parcial, casi 9 minutos jugados. San Germán jugando con mucha emoción. Mason. Calentó Mason. Lleva 10, Javier. Lleva 10, incluidos 2 triples. Y hay mucha, mucha emoción corriendo por este equipo, especialmente por ese señor. Benito Santiago Jr. Ángel Rodríguez a poner la estructura. Ángel. Pase con Marvin Jones. Buena la defensa de Holly Jefferson. Eso es algo que no habíamos visto. San Germán recuperando ese pick and roll y evitando lo que hasta ahora Bayamón había dominado en ese rol del hombre grande. Mason ante Benito. A larga distancia no pudo. Controla Bayamón. A media cancha Mason el que saca esos triples. En cancha abierta es que le salen mal los tiros a Jaden. Se complica Dulirel. Ellos son 2, el balón es 1. Hay bola entre 2. La posesión le pertenece a Bayamón. Que ha tenido un primer parcial para olvidar en respecto a sus porcientos de tiros de campo. Los tiros no le han caído. San Germán ha aprovechado y ha corrido. Y ha anotado tanto en media cancha como en transición ofensiva. Apenas 8 puntos con 40 segundos por terminar este parcial. Bayamón tirando 26% de campo. San Germán 55%. No es normal eso de Bayamón. Debe ir normalizándose. Pero sí hace un inicio de juego bien duro para los Atléticos. Ángel Rodríguez. Ante Jader, la va a hacer Angelito, pase con Mojica, movimiento, Benito a larga distancia, apunta a fuego el triple de Benito Santiago. Producción automática de Benito y Bayamón no anotaba hace sobre 3 minutos antes de ese triple de Benito. Diferencia de 1 segundo y poco más entre el reloj de tiro y el reloj de juego en este primer periodo. La va a hacer Jader, Mason, ante Angelito. Mason ataca, no pudo. Sale con ella Bayamón, 3 segundos. Mojica bien arriba, el canasto de Javier Mojica para ponerle punto final a los primeros 10 minutos disputados aquí en el Coliseo Argelio Torres Ramírez. San Germán al frente, 24-13 sobre el equipo de Bayamón. Se juega la vida San Germán. Vamos con el compañero Luis Joel. Muchísimas gracias, Javier. Nos encontramos con Nelson Colón. Nelson, primer parcial no muy bueno para el equipo de Bayamón. Al final logra manejar un poco lo que es esta gran diferencia que tiene el equipo de San Germán. Pero todavía falta mucho juego. ¿Cuáles son los ajustes que tienen que hacer los vaqueros? Machar la energía que ellos trajeron. Ellos no tienen más chance y lo saben. Y así están jugando. Es hoyo, se acabó el evento. Y nosotros... energía. Muchísimas gracias, Nelson. Mucha suerte. Ahí escucharon a Nelson Colón, dirigente de los vaqueros de Bayamón. Luego de este emocionante primer cuarto, nosotros vamos a una pausa, pero retornamos con más de esto que es la liga más dura del Caribe, el baloncesto superior nacional. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos?
la playa. Yeah. Sí, sí, sí. Okay. Playa. Playa o río. Playa. Playa o río. Río. Playa o río. Playa. 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 Río. Playa. Tengo en todo calidad. ¡Napo-Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo-Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo-Vélez. Aquí ahorramos de4 a 13, domina el primer periodo el equipo de San Germán, pero nuevamente Javier, Bayamón exhibe su mejor baloncesto en la parte final. Un avance 5 a 0, coloca el partido a 11 puntos. Bueno, un primer parcial donde ni Thompson ni Ángel Rodríguez anotaron. Y ahí ves la diferencia, 13 puntos, es el parcial de menos anotación de los vaqueros en esta serie. 24 en explosión ofensiva liderados por Mason, que lleva 10, Mojica mantenido. El nivel de Bayamón con 6. Moni Rodríguez ante Thompson lo va llevando. A media distancia se quedó cortito. Capturó el rebote, pela Coco y recibe la falta personal. Interesante cómo Eddie empieza a rotar comenzando este parcial. Glenn Sanabria, Moni Rodríguez se unen a Pelacoco que había entrado en las postrimerías del primer parcial junto a los refuerzos atléticos. Nelson riposta con Thompson porque sabe que necesita puntos, le da descanso a Mojica. Los vaqueros, especialmente en el juego que ya robaron aquí en el Arkelio. Javi González, cortina de Murphy Jones. Jones, Thompson, al suelo Mason. Antes hay una jugada cantada, una falta personal. La falta es la primera de Luis Hernández. Ahí hubo un mano a mano fuerte en una cortina sobre Nate Mason. Mírenla allí. Eso es lo que está reclamando el equipo. Que ese hombro derecho, si se movió lo suficiente, si fue un bloqueo ilegal, el árbitro interpretó que no. Por eso escucharon la gritería, pero después Luis Hernández dio la falta. Al saque Javi González. Y buena fanaticada vaquera, que es sabocita. Sí. Hay un buen grupo. Torres Ramírez. Hay un buen grupo que llegaron desde temprano, inclusive muchos de ellos compartieron con fanáticos atléticos afuera, preparándose para el choque. Es una tremenda franquicia, una tremenda institución. Al saque Javi González. Marvin Jones. Intercambio allí del que estaba galdeando el que sacó. Se fue con Thompson, que iba a salir a tirar de esa cortina, y entonces Mason, que lo seguía, se fue a defender al que sacó. Un detallito que es bueno que los fanáticos vean, ¿verdad? Los ajustes defensivos de los equipos. Y ahora John recibe la falta de Pelacoco. La segunda. Y es la tercera colectiva del equipo de San Germán, apenas un minuto, poco menos de un minuto transcurrido. Llegó la falta ofensiva. Falta ofensiva de Marvin Jones. El balón le pertenece a San Germán. Reclama Xavier Castro, que con el brazo izquierdo
con el codo izquierdo, mírenlo allí cuando ataca a Luis Hernández, que se está moviendo y con el codo izquierdo le da alto en el cuerpo. Nate Mason buscando a Holly Jefferson, encuentra a Money. Matchup zone del equipo de Bayamón. Money Rodríguez, Glenn Sanabria, Mason va a atacar Nate. Ante Benito. Es mucho defiende Benito, Javier. Lo obligó a pisar el outside. No, uno contra uno es bien complicado contra Bayamón. Y Benito dice, no, no, papá. No, no y no. Por ahí no era. Tiene que ser por aire, tiene que ser pases rápidos para evitar esas rotaciones. Tremenda, detesto la marca de Benito. Cristian Dulire. Va a atacar Cristian. Robo de balón de San Germán. Se la lleva Money. Glenn Sanabria. Glenn, Money, Luis Hernández. Son jugadores que los Atléticos necesitan que hagan pagar a Bayamón cuando rotan y los abandonan. Y nuevamente Benito lo hace en defensa. Ahora fue ante Holly Jefferson. Dos tenovers corridos de los Atléticos. Javi a larga distancia apunta fuego el triple de Javi González. No aprovecharon el primero, pero sí aprovecharon el segundo con un triple. Sigue la marca de matchup zone. Se ponen en una 1-2-2 o 3-2, como le quieran decir. Y cada uno persigue a un jugador. Money a larga distancia no pudo. El balón sale, la posesión aún le pertenece a San Germán. Esos son los tiros que yo te digo, Javier. Porque en el matchup de Bayamón perdieron de vista a Money. El hombre grande Jones no salió. Con todo el espacio del mundo y del tiempo, tiene que estos jugadores del banco de San Germán hacer pagar a Bayamón, que está sumamente enfocado en Mason y en Jefferson. Glenn Sanabria, Holly Jefferson. Holly ante Javi González, tiene el mismatch, lo va llevando. No, papá, no, tienes que pedir permiso, le dijo Marvin Jones al ataque Bayamón. Ahí viene la ayuda, son dos contra Jefferson, que pensaba que estaba solo contra Javi. Benito, francotirador, apunta fuego el triple de Benito Santiago Jr. Bayamón abre el parcial con dos canastos de tres. Uno de Javi y uno de Benito, que es su segundo. Entró del banco con el juego atrás. Ya lleva 6 puntos. Ha causado un par de turnovers y su impacto grandísimo. 11-2 es el avance de Bayamón. Un más 9. Glenn Sanabria, Pelacoco. Suelta cortito, no pudo. Sale con ella Bayamón. Robo de Money. Money ataca, recibe la falta personal, se la pitan a Benito. Benito lo reconoce. Y ahora San Germán confrontando serios problemas para poder anotar. Cuando Bayamón logra obligar a San Germán a media cancha, se la pone bien difícil. Ahí vemos a Benito, que la verdad es que se ha convertido en un super tirador de tres, que eso no era una de sus herramientas cuando comenzó en la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Benito Santiago en el 2013, cuando fue seleccionado por los Indios de Mayagüez en la tercera ronda, en el turno 28. Uno de los robos más grandes del sorteo de nuevo ingreso. Money no pudo en la primera tirada libre. Marcos Pisa, los Pisa Lovers saben que con Marcos Pisa es que es. Ahí está Eddie conversando con Bobby Porrata. Ha madurado mucho Benito, muchísimo. En su juego a media cancha era un jugador que favorecía el juego alocado en cancha abierta. Y en Bayamón ha tenido que ajustarse y lo ha hecho de qué manera. Y Benito en el béisbol organizado fue drafteado. Fue drafteado en el béisbol organizado. Super atletazo, Benito Santiago. Así es. 27-19 al frente del equipo de San Germán. Decía el refranero popular, el que lo hereda no lo hurta, mi querido Javier. 4 turnovers para Bayamón, que es algo inusual para este equipo tan temprano en el juego. 2 para los Atléticos de San Germán. Caso de Benito Santiago, él fue drafteado por el equipo de los Cachorros de Chicago en el 2010, en la ronda 31. Tremendo dato. Apenas 3 puntos para San Germán en poco más de 3 minutos de este parcial. Se ha ido normalizando. Y para mí el segundo parcial siempre es el peor de los Atléticos. Muy fácil, easy, el canasto de Marvin Jones.
Chica 6, la ventaja del equipo de San Germán. Lleva 4 Jones. Así que del banco Jones con 4, Benito con 6 y Javi con 3. Producción inmediata. Esos 13 puntos de los reservistas de los vaqueros. Glenn a larga distancia no pudo. El remate de Holly tampoco. Rebote de Pela Coco. Moni ataca. ¿Qué hizo Moni? Sale con ella, Bayamón. Tremendo ese salto de Jefferson. Se vio bien alto. Javi González. Pase con Marvin Jones. Robo de balón de San Germán. Eric Ayala. Sanabria ataca. El canasto de Glenn Sanabria. Buena asistencia de Eric Ayala, que se la dio un poquito tarde, pero logró cubrir su tiro del hombre grande, absorber el contacto y terminar despegando de 8 nuevamente a los Atléticos. Cristian Dulire ante Jefferson. Thompson a larga distancia no pudo. Rebote para Moni Rodríguez. Los 5 puntos de los Atléticos en este parcial vienen de sus reservas. 2 de Pelacoco, 1 de Moni y 2 de Sanabria. Sanabria no pudo. Rebote de Marvin Jones. Sanabria este año, lamentablemente para los Atléticos, no ha encontrado ese tiro largo que lo caracterizó en la postrimonial de la temporada pasada, apenas un 20%, muy, muy bajito. Cristian Dulire ante Jefferson, a media distancia, clase de canasto de Cristian Dulire. Se achica la ventaja de San Germán. A solo 6, calladito la boca Dulire, creándose uno contra uno frente a la defensa de Jefferson. Su tiro a media distancia. Moni no pudo. Rebote de Holly Jefferson sacando Mollero. Ahora sí, el canasto de Holly Jefferson. Lo vemos bien activo. Lleva 6 puntos en las tablas ofensivas. Pues esa zona macheada, si no le tienes el cuerpo, le ataca de frente y nadie lo puede contener. Javi ataca. Clase de canasto ante Holly Jefferson. Lleva 5 Javi González y las reservas de Bayamón siguen castigando a los Atléticos en este segundo parcial. Eric Ayala recibe la falta personal, se la pitan a Thompson. 31 San Germán, 25 Bayamón. Ahí mismo.
ventaja el conjunto bayamonés. Al momento pierde por 6 chavos. Javier, yendo de menos a más, Bayamón, San Germán ha mantenido a raya al equipo vaquero, pero ha confrontado algo de problemas en este segundo periodo para poder anotar. Con una explosión de emoción, San Germán empezó 7-0, después 19-8, dominó el parcial 24-7, pero en los últimos 7 minutos de este choque, Bayamón ha dominado 17-7 y se apega a solo 6 chavos, de la mano de una profundidad que es lo que hace a Bayamón tan difícil. Hoy no ha sido Thompson y Angelito. Hoy ha sido Javi del banco, Benito del banco, Jones del banco. Y eso es lo que hace que tú no puedas relajarte nunca cuando enfrentas a los vaqueros. Es tan difícil que cualquier segundo de relajación te arrollan. No, y es precisamente por esa profundidad que Bayamón año tras año es aspirante serio al título nacional. Ayala añade el punto número 33 de San Germán. Por otro lado, tengo que señalar que a excepción de 2 puntitos de Jefferson, todos los demás en este parcial de los Atléticos, que son 9, vienen de las manos de su reserva. Thompson deja atrás a Jefferson en flota. Ahora castiga. Añade 2 a Stephen Thompson. Son sus primeros 2 en este choque. Eric Ayala. Combinando el tiro largo ahora con la penetración, porque además lo está obligando a poner la bola en el suelo. Nate Mason. Le están dando espacio. A larga distancia no pudo. Remate de Erazo tampoco. Balón sale. La posesión le pertenece a Bayamón. Erazo se ve bien alto al lado de 7 pies Jones, de Doolittle, que este año vino mucho más fuerte, más sólido, con un, ¿verdad?, un cambio. Vemos cómo recibe. Jefferson lo persigue. Entonces acepta ese cambio defensivo y con un driver y un floater sentencia al canasto. Stephen Thompson. Javi González. Javi ante Ayala. Javi a media distancia no pudo. Captura su propio rebote. La pinta, ataca. No, papá, no tienes que pedir permiso. Le dijo Jorge Bryan. Mason va a atacar. Erazo a larga distancia. Apunta fuego. El triple de Josué Erazo. Hablábamos de eso. Llevaba de 9-1 en esta serie. Josué Erazo tiene 5 puntos en este choque. Javi González. Movimiento. Thompson. Javi ante allá de la cortina de Jones. A larga distancia no pudo. Controla San Germán. Mason le va por el Nate. Eric Ayala tiene el mismatch. Ayala ataca muy fácil. Easy. El canasto de Eric Ayala. San Germán despega ventaja de 11. Bayamón pide tiempo. We'll be right back.
a 27, recuperando ese buen juego que presentó en el primer periodo, Javier. 9 de los 14 puntos de los Atléticos en este parcial, que lleva empate a 14, son de las reservas de San Germán. Y hay que seguir machacando eso, porque a medida que eso pasa, se le hace más difícil a Bayamón entonces centrarse solo en los dos refuerzos de San Germán. Cristian Dulire, ante Josué Erazo. Ángel, Cristian. Va a atacar. Se complica, suelta, cortito, no pudo. Rebote. Quiso jugar fútbol Jader. La posesión aún le pertenece a Bayamón. Vuelve Angelito, vuelve Mojica, vuelve Romero. Se va con Benito en vez de Thompson, que vuelve a la banca. El cubanazo. Benito a larga distancia, apunta fuego el triple de Benito Santiago Jr. Lleva 3 triples, lleva 9, está casi automático Benito Santiago en ese tiro de 3. Ney Mason ante Ángel Rodríguez. Josué Erazo, Eric Ayala. Va a atacar Ayala. Ante Benito, ataca Eric, no pudo, sale con ella Bayamón. Al suelo Erazo, mantiene la posesión el equipo vaquero. Mojica, Dulire, Anterazo, doble finta, el cubanazo. Ataca el cubanazo, castiga y recibe la falta personal. Bayamón es un equipo que no se va a quitar. Y San Germán tiene que mantener la ejecución. Fíjate que ya se acabaron los canastos fáciles en transición que vimos al principio. Ya Bayamón limpió ese aspecto que le estaba fallando en defensa. Ahora están obligando a San Germán a media cancha en los dos lados. Y Romero, como lo ha hecho en toda la serie, dominando en esa pintura. Sí que va en busca del adicional Ismael Romero. Javier, me parece, ha sido el mejor vaquero en esta serie semifinal. No hay duda de que es un lujo tener al mejor sexto hombre de la liga. Y cuando se lesiona Wiley no hay problema, porque entonces Romero, que definitivamente con su velocidad y su agilidad se la pone complicado a los hombres grandes de los Atléticos, específicamente a Jorge Bryan, ¿verdad? Pero acá con un poco más ágil. Ya son 4 puntos, 5 rebotes, una asistencia de Ismael Romero. Se prepara el cubanazo. Dando su enfoque. Añade el punto 33, Ismael Romero. Y su quinto en este choque. Erika Ayala. Josué Erazo. Jorge Bryan. Recuerden que lo próximo, medio tiempo, traído por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, todo el análisis que usted debe conocer de este cuarto choque. Jorge Bryan ataca. ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¡Tienes que pedir permiso! Le dijo Benito que se ha crecido no solo en ofensiva, también en defensa. De 3-3 llevan los tiros de 3. Ha provocado 2 errores, ha cambiado 2 tiros y ahora miren esa tronco de jugada en el pick and roll. Tremendo pase de Jader. Y la ayuda del lado contrario de Benito, mucho mejor. Y San Germán pide tiempo. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN.
Caribe. Se acerca la final Brava 2023. Invitamos a todos los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico a participar de lo que será la conferencia de prensa en Distrito T-Mobile y Toro Verde Urban Park en San Juan. Pendientes a las plataformas oficiales del BCN para la fecha y la hora del evento. No te lo puedes perder. Como si fuera poco, los primeros 300 fanáticos que lleguen se llevarán una jersey de la final Brava y el afiche oficial. Bien pendiente al BCN y a la final Brava 2023. Uno de estos dos equipos estará precisamente en la final Brava. El otro equipo saldrá de la serie entre Carolina y Guaynabo. ¿Pase a quién? ¿Pase a quién? A nadie de nombre de Bayamón. Benito Santiago lleva 7 canastos de 3 en 17 intentos en esta serie. Todos aquí en el Arquelio Torres. Jadel Fernández, Jorge Bryan, Nate Mason, Erika Ayala a larga distancia, apunta fuego, el triple de Erika Ayala. San Germán despega ventaja de 8. Bayamón rotó como siempre lo hace con Jorge Bryan después del pick, dándole todo el espacio a Eric, que no había aparecido en la serie, y hoy sí lleva 7. Benito a larga distancia no pudo, rebote de Christian Dulirel. Suelta cortito, tampoco. Hay una jugada cantada, una falta personal. Se la pitan a Cristian. La lucha por los rebotes se ha ido intensificando a medida que el juego se ha tornado más a media cancha que como empezó en el corre-corre de transición. Es la segunda de Dulirel y San Germán va a cobrar. Mírenla allí por encima de Mason. Es Mason, que no ha anotado en este parcial, luego de anotar 10 en el primero, el que va a cobrar el libre. Y está en bonificación el equipo de San Germán. Así que va a cobrar 2 intentos. Nate Mason. Partido 41-33. Bayamón domina este parcial 20-17. Y volvemos mucho mejor en defensa porque acabaron los fast break de los Atléticos del primer parcial, pero entonces salieron las manos con los cuales ellos no contaban. El Acoco, Erazo, Eric Ayala, ¿verdad? Que han contrarrestado la potencia ofensiva de las reservas de Bayamón. Se prepara Mason. Añade el 43 de los Atléticos. Mira que ancha Glenn Sanabria. Eso es para evitar una falta innecesaria de Mason terminando esta primera mitad. A una última la escuadra vaquera en esta primera mitad. No le queda tiempo a Bayamón. Nelson tuvo que gastar uno en el rally del primer parcial porque no llegaba el tiempo técnico cuando quedó abajo 19-8. Así que el saque, Cristian. Están secando el tabloncillo aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. La emoción es increíble. Independientemente de cómo termine este juego o la serie, la oportunidad que tenemos de vivir esta emoción, esta algarabía, esta alegría es increíble. San Germán ha bajado la serie 3-0. Y esto está como si San Germán estuviese ganando la serie o si la serie estuviese más cerrada. Y durante semifinales solamente un equipo ha sido capaz lograr una remontada abajo 3-0. Angelito, pase con el cubanazo. Quítate del medio, chamaco. El donqueo de Ismael Romero. La asistencia de Ángel Rodríguez para ponerle punto final a los primeros 20. San Germán al frente, 43-35 sobre Bayamón. Esto es el BCN, la liga más dura de todo el Caribe.
El que busca, encuentra. Y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Antes del juego, siempre lleno mi tanque con la mejor gasolina. Gasolina 100% certificada, top tier. Ultra Top Fuel. El combustible para todos tus destinos. Si me puedes ayudar, porque no sé, un examen de la vista o algo, porque es que no estoy viendo bien en los juegos. ¿En los qué? En los juegos. ¿En los qué? En los juegos. Cuando fui a la clínica visual, estaba buscando la solución a ese problema de no poder apreciar las cosas que más disfruto en la vida. Rápido me hicieron un examen visual para brindarme aquello que se ajuste a mis necesidades. Luego pasamos a ver todas las monturas que tienen y ella me ayudó entre color de piel, rostro, facciones y esta en específico me encantó. No tan solo eso, sino que tienen una amplia variedad de gafas donde te explican para qué funciona cada lente conforme a las actividades que realizas. Lo que yo no sabía era que la sorpresa mayor hoy me la iba a llevar el día que fui a recoger la montura. Buenas, vengo a buscar una montura. Muy buenas tardes, bienvenida a la clínica del Dr. Ramón Juan. Por aquí tiene su montura. ¿Todo bien? Hey, mi gente, haz como yo y visita la clínica del Dr. Ramón Juan, donde tu salud visual es primero. Bienvenidos al Halftime Show aquí en la Arquidio Torres Ramírez, juego 4, 43 los Atléticos, 35 los Vaqueros de Bayamón. Primera impresión, aquí me encuentro con Josian y Aniel Ramos, los hermanos Ramos. Josian, empiezo contigo, primera impresión. La urgencia se nota en el partido de esta noche para San Germán, la fluidez ofensiva está llegando. Segundo partido de Eddie Casiano con su equipo completo, por segunda vez en toda la temporada. Ya el equipo se ve con los ajustes que necesarios, se ha entrado el triple, ha llegado, los jugadores se están integrando a la ofensiva, como Eric Ayala viniendo del banco con 7 puntos. Sí que resaltarlo porque en los partidos anteriores, tanto Moni como Eric Ayala y José Erazo no habían tenido buenas noches ofensivas y eso le había costado a San Germán las victorias. Con un Eric Ayala anotando en doble dígito esta noche, a San Germán se le hace un poco más fácil y puede llenar ese hueco que está dejando hasta el momento Moni Rodríguez en esta serie. Amén. José lo dijo todo, hay urgencia. ¿Es hoy o nos vamos a casa? Nelson Colón dijo que no teníamos chance. Eso es desespero de parte de los Vaqueros porque saben que si San Germán saca el partido de hoy por una victoria en doble dígito, ese próximo partido en el rancho va a ser bien difícil para Bayamón. Y si San Germán saca ese partido en el rancho,
San Germán tiene la herramienta para sacar 4 partidos corridos. Mira, la realidad del caso es que lo estaba expresando en la previa. Ha sido un 3-0 atípico, porque los 3-0 de esta liga tienden a ser que hay un partido de por medio que es de 20 puntos, que domina todo el partido. Muy dominante. Y así no ha sido esta serie. Ha sido 3-0 porque hay que darle mérito a los vaqueros de Bayamón. Ha ejecutado en los momentos que han tenido que ejecutar. Oye, 3-0 el primer partido, no está Holly Jefferson. Se pierde solamente por 4 puntos. Correcto. Segundo partido, no está Nate Mason. Se pierde aquí en el Arkelio solamente por 4 puntos. Tercer partido, San Germán por primera vez en la serie tiene el equipo completo, mermado. Con Nate Mason llegando ese mismo día. Y se pierde por 6 puntos. Así que el equipo más dominante en esta serie no ha sido Bayamón y aún está dominando la serie 3-0. Oye, hay que destacar, ya que mencionaba el refuerzo, los 3 refuerzos de San Germán. Número uno, porque Wildani siempre ha estado listo a entrar a la cancha y ha producido, ha sido consistente. Nate Mason, por decir que sí, no estaba obligado a llegar a llegar el mismo día, y llegó ese mismo día y fue el máximo anotador. Y jugó los 40 minutos, José Añadel. Y Holly Jefferson, por decir que sí, por comprometerse al equipo a pesar de estar adolorido. Ahora de no estar bien, al 100%. Ahora bien, José mencionó un punto importante, y es lo que estaba mencionando. Meter en posiciones importantes a lo que es Erika Ayala. Erika Ayala, 7 puntos. Ahora bien, lo que estaba mencionando, el triple. De 2-18 estaban tirando lo que es Erazo, Glenn, lo que es Erika Ayala, Moni. Un triple de Erika Ayala y un triple de Josué Erazo. Han concretado 2 tiros y de hecho Moni lanzó un triple solo que salió el balón. Sí, así que pudo haber entrado también. Así que esta serie está 3-0 porque el mérito a Bayamón completamente ejecución. Sebastián, en este partido Bayamón pensaba que San Germán venía alicaído. Venía con el lenguaje corporal en el piso, venía a entregar la temporada y no fue así. San Germán desde el lance inicial vino a ser el agresor, sorprendió a Bayamón con un juego alegre, un juego que es típico en nuestro quinteto y está dominando la mitad, 43-35, Sebastián, pero vamos a tocar los puntitos que a mí me gustan. Sí, seguro. En los turnovers, San Germán ha hecho solamente 2 errores, mientras que Bayamón ha cometido 6 turnovers. Puntos por turnover, San Germán le ha sacado 7 puntos a esos 6 errores, mientras que Bayamón solamente ha sacado 3 puntos de esos 2 errores que ha cometido San Germán. Así que siempre hemos mencionado estas estadísticas, y cuando San Germán logra que su contrincante cometa errores y San Germán le saca provecho a esos errores, San Germán siempre tiene una oportunidad de ganar. En esa estadística está ocurriendo al revés a lo que ha sucedido en toda la serie, Anel. Normalmente son los vaqueros los que menos errores hacen y los que más provecho les sacan a los errores de San Germán en cuanto a puntos se refiere. Esta noche San Germán ha corrido, San Germán ha estado presente, se ha anotado el triple y se han invertido los papeles en estas estadísticas. Pero bien importante también es que San Germán ha dominado toda esta serie los rebotes. Y en esta primera mitad no ha sido lo contrario, 24 rebotes a 18. Son 11 puntos en segunda oportunidad versus solamente 5 de los vaqueros de Bayamón. Y a eso añádele que sus hombres grandes están en faltas personales, como lo es Imael Romero y Christian Doolittle. Y Jones, que también sus 3 hombres grandes están en 2-3 faltas personales. Bien importante para San Germán esa falta ahora en la segunda mitad. Quiero añadir y destacar el hecho de Jade, de la relocalización en transiciones. No dejó que el equipo de Bayamón se ajustara hacia él y en una relocalizando su carril, lo encontraron solo y concretó el triple. Ahora Josien Anel, para culminar, ¿qué tienen que hacer los Atléticos para mantener esta ventaja y forzar un quinto juego? Importante porque Bayamón es un equipo que no se va a dar por vencido. Anel, ¿estás listo? Contener, aguantar esa ventaja que tenemos, que no es una ventaja cómoda, no es una ventaja definitoria, pero es una ventaja que tenemos en esta primera mitad que es buena. Para contener tenemos que seguir con ese juego alegre, para seguir mermando la energía y las oportunidades que tenía Bayamón de sacar esta serie en esta noche de hoy. Tenemos que seguir siendo el agresor, tenemos que seguir diciéndole a Bayamón que estamos vivos, que no nos quitamos y que esta serie va para largo. José. Hay que responder cuando Bayamón haga el rally, se hizo en esta primera mitad, en la segunda mitad va a volver a pasar lo mismo, un equipo campeón, un equipo que tiene las herramientas. Hay que lograr responder cuando venga ese rally, que llegue ese canasto importante, seguir moviendo el balón. No hemos visto lo mejor de Holly Jefferson en esta primera mitad, apenas 6 puntos, pero ha lanzado un 50%, ya tiene 5 rebotes. Así que en esta segunda mitad, todos sabemos que el tercer parcial es el parcial de Nate Mason. Tiene 12 puntos hasta el momento.
a ver qué hace Nate en el tercer parcial, porque eso pudiera dictar lo que sucede en el cuarto cuando venga el empuje de los vaqueros. Rapidito, Sebastián, para finalizar. Fíjate que Nate Mason tiene 12 puntos, Holly Jefferson solamente tiene 6 puntos, y con todo y eso San Germán está ganando el partido. No solamente un jugador en doble dígito por San Germán, pero es que otras voces también se han unido. El juego alegre. El juego alegre. Y Sebastián, y no se ha permitido que ninguno de los vaqueros llegue al doble dígito. El más cercano es Benito Santiago, que ha logrado anotar 3 canastos de 3 puntos. Stephen Thompson ha estado un poco silenciado en la noche, apenas 2 puntos, un 25% de campo. Es importante esa estadística porque Stephen Thompson en esta serie está lanzando un 39% de campo de 2 puntos. Así que hay que buscar que él vaya a lo que es la pintura, que penetra hacia el canasto, porque allí es donde está siendo más inefectivo. En el triple es un asesino en serie por los vaqueros, y hasta el momento San Germán lo ha defendido bien. Quiero añadir antes de irnos, seguir jugando físico. Yo creo que eso nos ha dado muchas oportunidades. Además de los rebotes, que seguimos dominando los rebotes por cuarto juego consecutivo, seguir jugando físico nos ha dado muchas oportunidades, nos ha abierto muchas brechas. Así que recuerden, fanáticos, denle la campanita, suscríbanse, compartan esta transmisión para que le llegue a más público. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando desde la diáspora y desde aquí, desde las áreas limítrofes que no pudieron llegar, que no tuvieron taquilla. Pero recuerden que un atlético no se quita nunca. ¿Pensando irte de viaje? ¿Quieres comprar carro, casa? Oye, cuéntanos tus planes. Y te ayudamos a cumplirlos con préstamos personales fáciles de pagar. $5,000 con pagos desde solo $64. $15,000 desde $190 y hasta $30,000 pagando solo $380. Estas y más oportunidades para ti las tiene San Rafael Cooperativa. Cuéntanos tus planes y te ayudamos a cumplirlos. Solicita ahora mismo visitando sanrafael.coop. San Rafael Cooperativa, forjando tu futuro. Ciertas restricciones aplican. Asegurados por COSEC. Superfarmacias Aliadas Nelia. Pase por nuestro recetario y compruebe nuestro excelente servicio. Productos OTC, amplio recetario, el mejor servicio, trato familiar, los mejores precios, inventario completo de medicamentos. Trabajamos directamente con su médico. Contamos con el programa PAM, programa de adherencia a medicamentos. Pronto entrega al hogar. 787-873-0198. Visítanos. Con ketchup. Sin ketchup. Sin ketchup. Con ketchup. No como. No come pasteles. Con ketchup. Con ketchup. Con ketchup. El Mesón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. En los laboratorios clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 30 años continuamos con el mismo compromiso y ahora llegamos hasta su hogar o empresa para brindarle un mejor servicio. Implementamos lo último en la tecnología para asistir a su médico a realizar un diagnóstico rápido y preciso. Contamos con nuestra propia aplicación móvil que le permite recibir su resultado al alcance de su mano. Porque usted y su familia merecen una mejor calidad de vida. Estamos para servirle. Con mi señora. ¿Quién son las discusiones más fuertes? ¿Con Eddie o con Cheo? Con los dos. ¿Quién han sido las discusiones más fuertes? ¿Con Cheo o con Javier? Con Javier, 100%. Todos los días, 4 veces al día. ¿Por qué? Cuéntame. Discutimos de cuánto tema hay, de cuánta bobería salimos discutiendo. Puntos, Romero ya totaliza 7 puntos, 6 rebotes, Javier Mojica lleva 6 tantos. Por el lado de San Germán, Mason ha sido el líder con 12, Jader ha aportado 8, Erika Ayala ha ayudado
con 7 puntos. Estos son los mejores por sus respectivos equipos. Llama la atención en el lado de Bayamón que todavía no ha surgido la figura de Ángel Rodríguez ni de Cristian Dulire. 8 atléticos anotaron, 7 vaqueros. Ángel Rodríguez no ha anotado todavía. Dulire y Thompson apenas 2 puntos cada uno. Así que hay 4 puntos entre 3 estelares abridores de los vaqueros de Bayamón. Obviamente cuando hablas de Bayamón pues fueron cargados por su reserva porque son las mejores del torneo. San Germán, por otro lado, buenas noticias, vieron ahí en esa tabla, Rick Ayala, 7 puntos, apareció Rick Ayala en la serie. Las reservas de San Germán han anotado aquí, en ese segundo juego de esta serie, San Germán anotó 84 puntos, creo que fueron 18 los de la reserva, cuando no han logrado anotar, es cuando van allá Rubén Rodríguez, cuando han sido totalmente maniatados. De hecho, no solamente la reserva, sino el equipo completo, apenas 71 puntos en primero y en el tercer choque, que casualmente tuvieron el mismo marcador, 77-71. Así que vamos a ver qué ajustes trae Nelson Colón. Yo creo que tiene que disminuir la transición de San Germán y disminuir las pérdidas para poder aspirar a combatir esta emoción atlética hoy aquí. Los atléticos se juegan la vida. Ángel Rodríguez ante Jader. Javier Mujica. Ángel se tiene que apresurar. Le restan 5. Dulire. A media distancia, Castilla. Añade 2, Cristian Dulire. Tienen que haberle pedido que sea más agresivo en sus ataques a Jefferson, que luego de observarlo una mitad, me vuelvo a dar cuenta que todavía no está 100% de ese hamstring. Jader. Holly Jefferson. Nate Mason. Holly Jefferson. Hay una jugada cantada, una falta personal. Y se la pita al cubanazo. Mucho contacto físico. Es lejos de la bola. Es la tercera de Ismael. Apenas pasaron 46 segundos de este parcial. Inmediatamente Nelson Colón lo protege y trae a cancha a Marvin Jones. Vamos a verlo allí agarrando, ¿verdad, Jorge Bryan? Cuando estaba roleando hacia el canasto. Y es la tercera falta del cubanazo a cancha Marvin Jones. Nate Mason. Jader, Erazo, a larga distancia, se quedó cortito, rebote, controla, Bayamón. Ese es un catch and shoot, que es recibir y tirar rápido, que San Germán necesita que esos jugadores hagan, porque de ahí es que están ayudando y robando el espacio a los que tratan de atacar uno contra uno de San Germán. Ángel Rodríguez, cortina de Marvin Jones. Dulire, a larga distancia, no pudo, rebote de Josué Erazo. Mason. Una jugada cantada, una falta personal. Angelito es uno de los mejores, si no el mejor, evitando esas cortinas altas, porque literalmente pasa tan pegado al cuerpo de Mason. Mírenlo allí. Allí empuja para evitar que Jorge lo pinche. Es el mejor en eso. Lo hacen con una velocidad, pero ahí fue al frente del árbitro y empujó. Jader Fernández. Ante Jones recibe la falta personal. Se la van a pitar a Marvin Jones. Una de las cosas que el equipo de Bayamón había logrado hasta el momento era defender de una manera limpia, o sea, sin dar falta. Hoy no ha sido así. Ya tienen tres. Ya tienen tres en apenas 1:26 de este parcial, porque pues su defensa está excediendo el contacto permitido. Holly Jefferson. Jader, la finta. Jader en flotadora, bien arriba, clase de canasto de Jader Fernández. Que llega a doble figura, ya son 10 para él, por encima del 7 pecino Jones. Un super globo que dio encima de la tabla. Pero está fácil, Stephen Thompson. Pase con Cristian Dulire. Javier Mujica, a larga distancia, no pudo. Controla Bayamón, tampoco. Rebote de Erazo, a correr los atléticos, Mason. Estas las instrucciones de que el que se esté con Mason, mira ahora como Jones le niega. Jefferson no pudo, intensidad de Erazo, sale con ella, Bayamón. Jones, ellos son 2, el balón es 1, hay bola entre 2, la posesión le pertenece a San Germán. Tremenda gestión defensiva de Nate Mason. Buscándole la bola, que tú le enseñas al hombre grande que no la baje. Siempre tiene que estar arriba. La baja y se hace igual de pequeño que Mason, el 7 pecino Jones.
Holly Jefferson, Jorge Brian Díaz, Josué Erazo, Ante Thompson, Jorge Brian. Angelito persiguiendo a Mason, evitando que Mason reciba. Cuando Mason la suelta, Bayamón trata de negarle para que no la pueda recibir más. No importa si eres grande o chiquito. Jader a larga distancia, no pudo. Rebote de Holly Jefferson. Holly ataca, no pudo. Ahí recibe la falta personal, se la pita a Josué Erazo. Y Erazo está en todas. Brinca dos y tres veces en ambos lados. Tanto en el área ofensiva, ¿verdad? Como en el área defensiva. Y en el área ofensiva, como muchas veces te la ayuda, no tiene un cuerpo al frente y puede llegar. Y por la posibilidad que presenta, pues, ha sido un dolor de cabeza para los vaqueros hoy. Javier Mojica. Cortina de Cristian Dulírez. Ángel Rodríguez. Mojica, movimiento. Se tiene que apresurar. Le restan cinco. Mojica ante Mason a media distancia. No pudo. Controla Bayamón. Angelito, el puente con Marvin Jones. Muy fácil. Easy. El donqueo de Marvin Jones. Eso otra vez, cuerpo a cuerpo, una batalla campal. En los rebotes al suelo fue Jefferson. Holly Jefferson buscando a Jader. Le niega el pase Mojica. Jorge Bryan, Mason. Mason ante Jones. Sigue Mason. En flotadora es Nate Mason. Clase de canasto. Eso es un super ultra mega canasto con un grado de dificultad extremo. Angelito le negó la cortina. Jones lo fue a doblar. Splitió a los dos. Es increíble cómo él lo hace ver tan cómodo. Cristian Dulire. Ante Holly Jefferson. Recibe la falta personal. Y ese es el pareo. Dulire ante Holly Jefferson. Dulire ha salido mucho más agresivo en el lado ofensivo. Luego de apenas anotar dos puntitos en la primera mitad. Sigue al saque el equipo Bayamones. Dos faltas colectivas para San Germán. La primera para Ronda es Holly Jefferson. Tres faltas colectivas para los vaqueros de Bayamón. Están secando el tabloncillo en el Coliseo Argelio Torres Ramírez. Ahí está Nelson. San Germán con la banca individual. Donde Erazo es el responsable de Thompson. Así lo ha sido en toda la serie. Ángel Rodríguez. Ángel en flotadora. Castiga. Y cae al suelo. Y hay dolor. Me parece que en el tobillo izquierdo. Y se queja de mucho, pero que de mucho dolor. Vamos a ver la repetición, son los primeros dos de Ángel. Primero se saca de encima a Jader utilizando su cuerpo. Brinca en flotadora y se dobló el tobillo izquierdo cuando cayó. Pero yo no veo contacto de ningún jugador atlético en esa repetición. Cayó sobre su pie izquierdo y el tobillo se le dobló. Mírenlo allí. De ese ángulo no se nota. Es del otro ángulo cuando cae así. Y esa duele. Una torcedura, que son estas cosas que pasan en el juego, que tú no las puedes controlar, muy lamentable para el espectáculo, para el baloncesto, ¿verdad? Que jugadores de esa estatura, como la de Ángel Rodríguez, pasen estos sustos. Entra Javi González, que lo ha hecho muy bien para los vaqueros. De hecho, lo hizo súper bien, estuvo entre los mejores en asistencia mientras Angelito estaba afuera. Y en esta serie también lo ha hecho muy bien. Están secando el tabloncillo. Y está Nelson. Ahí está Nelson. Al saque, Jadel Fernández. Esperamos que no sea nada grave, que pueda recuperarse pronto Ángel Rodríguez. Hoy duele, pero mañana duele mucho más. La inflamación que tenga hoy, porque hoy la adrenalina cubre, ¿verdad? Y ese pie está sumamente amarrado con vendaje. Cuando termine el choque, cómo lo traten, el hielo y todo eso, y cuánto se inflame, pues, es lo que va a determinar, ¿verdad? Si esto pasa a mayores. Holly Jefferson. Nate Mason. Le va a poner Mason.
Mason suelta cortito nuevamente. Es Ney Mason. San Germán despega, ventaja de 8. 4 en línea para Mason. Lleva 16 y despega por 8 a los atléticos. Javier Mojica ante Holly Jefferson. También usando su cuerpo para desmarcarse de Javi González. Jones suelta cortito, el canasto de Marvin Jones. Ahí cogió a Jorge Bryant mirando para ver cómo iba a ayudar. Y el pase de grande a grande de Bayamón muy efectivo. Jorge Bryant decide atacar. Pase con Jader. Holly estaba solito. Prefiere atacar. Buena la defensa de Bayamón. Jorge Bryant no pudo. Mantiene la posesión San Germán. Y fíjate como que Bayamón rápidamente le niega la bola a Mason. Que la maneje Jader, pero no Mason. Jader a media distancia no pudo. Rebote controla el equipo de Bayamón. Javi González. Ante Holly Jefferson. Dulirel tiene el mismatch. Ante Mason lo va a trabajar. Suelta cortito, no pudo. Captura su propio rebote, tampoco. A la tercera llega la vencida. Se achica la ventaja de San Germán. Son los hombres grandes de los vaqueros. Jones, que lleva 4, y Dulirel, que lleva 4. 8 de los 10 puntitos de los vaqueros por su línea, que han empezado a tomar protagonismo ofensivo. Mason al área, distancia, punta, fuego, el triple de Ney Mason. Que lleva 7 de los 9 puntos de los atléticos en este parcial, 19 en total, 3 canastos de 3. Javier Mojica. Marvin Jones. Jones sacando mollero, recibe la falta personal. Se la van a pitar a Jorge Bryant Díaz. Partido 52 a 45. ¡Ay, mi team! Los laboratorios clínicos Irizarri Guash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Y por más de 30 años continuamos con el mismo compromiso, llegando hasta su hogar o empresa para brindarle un mejor servicio. Implementando lo último en tecnología para asistir a su médico a realizar un diagnóstico rápido y preciso. Contamos con nuestra propia aplicación móvil que le permite recibir sus resultados al alcance de su mano. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. Estamos para servirle. We'll be right back.
Hablando, Javier, de los principios de los parciales y los finales. El primer parcial, San Germán empezó 7-0, 19-8. No sé, antes de llegar al primer timeout. Pero los otros dos parciales los ha dominado Bayamón, esos inicios. 12-7 y 10-9, que es este. Los cierres de los primeros dos parciales han sido para Bayamón 5-0 y 8-5. Así que empezando y terminando hasta ahora, Bayamón ha sido mejor, pero el primero fue tan fuerte para San Germán, que es lo que lo tiene con esa ventaja de 7. Antes del juego hablábamos de ese cierre del segundo parcial en Bayamón, que había sido un 7-0 y de 5 terminaron por 12 arriba y sentenció casi el juego. Hoy vamos a ver hasta dónde ese primer parcial carga a los Atléticos. Jones añade el punto número 46 de Bayamón. Bayamón sigue en pelea. Oye, de la mano de esos hombres grandes, Jones y Duliron. Jones de A9, Duliron 6. De Duliron, de esos 6, 4 son este parcial. Y Jones lleva 5 en este parcial. Ney Mason, Holly Jefferson, Josué Erazo. La máquina atlética. Contra la zona del equipo de Bayamón. Jorge Bryan. Que nadie lo defiende allá afuera. Holly Jefferson se tiene que apresurar, le restan dos. A media distancia, muy fácil, easy, el canasto de Holly Jefferson. Y es que el mínimo espacio lo aprovecha. Lleva 8 puntos y no vemos esas penetraciones que él hacía. Ahora casi todos a media distancia, producto de la defensa de Bayamón, pero también de lo que se nota a leguas, que todavía su dolencia en ese hamstring, que no le permite explotar. ¿Qué hizo Thompson? Turnover de Bayamón. San Germán prefiere que en vez de tirar el triple, que es tan efectivo para él, la ponga en el suelo y tenga que buscarse el tiro de su propio dribble. Josué Erazo. Jorge Bryan buscando a Mason, ya lo consigue. Mason ante Jones, ante Mojica. Mason la base, a media distancia no pudo. Rebote de Marvin Jones. Como él logra sacar esos tiros ante uno y dos defensores encimados en él, es impresionante. Ahí hay una jugada cantada, una falta personal. Este Jefferson, creo que es la segunda, pero creo que es la cuarta. Vamos a corroborar si es la cuarta colectiva de los Atléticos en este tercer parcial. Entra Benito nuevamente, es la segunda de Holly Jefferson y la cuarta colectiva de los Atléticos. Tres colectivas tienen los vaqueros. Javier Mojica ante Ney Mason. La va a hacer Mojica. Marvin Jones a media distancia. Muy fácil, easy, el canasto de Marvin Jones. Y eso, otra herramienta más que no habíamos visto de los vaqueros, que las tienen todas. También ahora tienen a Jones a media distancia, lo cual pone a pensar a Casiano si eso se repite, si entonces Jorge va a tener que salir. Fíjate, Javier, y en el pasado choque, Wilhelm Scanner, que le enviamos saludos, nos indicaba que Marvin Jones tiene ese tiro a media y a larga distancia. Y ahora Erazo se la quiso pasar a un fanático. Turnover de San Germán. Mason le dice que se está tardando demasiado de tiempo en soltar la bola cuando la recibe en lo que tú autodenominas machina de San Germán contra la zona de los vaqueros. Y la verdad es que Mason no tiene muchas ventajas para recibir porque le están negando fuerte. Pero ciertamente rota Eddie, ese pase le costó el banco de Erazo. Viene Eric Ayala, que tuvo un gran segundo parcial con 7 puntos, y entra Pelacoco también. Javi González, Mojica, Benito. Mojica ante Mason. Pase con Jones. Hay una jugada cantada. Reclama Pelacoco que había bola entre dos. El oficial determina que hay una falta de Luis Hernández. Y se va a cobrar. Marvin Jones sumamente activo. Y la razón por la cual ese tiro no se había visto es porque acaba de llegar a ese equipo. Está, su rol principal es ayudar defensa, en rebote, en pick and roll, hacer buena hedge, que lo está haciendo muy bien. Poco a poco lo van encontrando a medida que San Germán ajusta, ¿verdad? Y lo descuida un poquito. Pero hoy ha sido factor ofensivo, especialmente en este tercer parcial. Jones añade la primera tirada libre. Arvis, we have the mix. Y ahora Bayamón trae a cancha a Joven Villegas, que le ha dado minutos de calidad las veces que Nelson lo ha utilizado. Jones lleva
8 de los 14 puntos de los vaqueros en este parcial. Ahí está tertuleando Benito con Eddie. Se prepara Marvin Jones. Y lleva los últimos 4 puntos de los vaqueros. Llega el punto 50 de Bayamón. Se achica la ventaja atlética. San Germán domina apenas por 4 chavos. Ney Mason. Ante Javi González. Mason le puso. Mason bien arriba. No pudo. Rebote largo. Sale con ella Benito. Robo de Jader. El balón sale. La posesión aún le pertenece a la escuadra vaquera. Lo que alega Eddie Casiano es que en ese tiro de Mason, Jones le dio un golpe tan fuerte al tablero que el tablero tembló. Y eso fue lo que hizo que el tiro de Mason, cuando dio en el aro, rebotara hacia afuera. O sea, pidiendo como un goaltending. Y ahí está Eddie Casiano dialogando con Roberto Vázquez. Obviamente la alegación no progresa. Al saque Benito. Javi González ante Jader. Sigue Javi. El puente aéreo le dijo no para papel a Coco. Mojica ante Mason. Se tiene que apresurar. Le restan 6. Falta ofensiva de Marvin Jones. El balón le pertenece a San Germán. Y si hay algo que provoca Luis Hernández, es eso. Es el choque cuerpo a cuerpo en todas las jugadas. Es la cuarta falta personal de Marvin Jones. Eso es bien peligroso para los vaqueros de Bayamón, que no retan la jugada. Así que inmediatamente entra Pearson a cerrar el parcial por los vaqueros, que junto a Joven, Benito, Mojica y Benito estarán en la rueda los últimos 56 segundos de este tercer parcial. Ney Mason ante la defensa de Javi González. Holly Jefferson buscando a Erika Ayala. Ya lo consiguen ante Benito. Jefferson ante Pearson. La va a hacer Holly Jefferson. Va a atacar Holly. Recibe la falta personal. Se la pitan a Ryan Pearson. Y ahí bono. Y va a cobrar 2 intentos Holly Jefferson. Y Pearson no lo puede creer. Acaba de entrar, está frío y le toca defender a ese señor, que aunque no está tan explosivo en su ataque al canasto, tiene un juego de piernas y un fundamento para lograr sacar ese tiro a media distancia, que es bien incómodo. Es el maestro de los tiros difíciles. Cuando tú piensas que no puedes sacar el tiro, no solamente lo sacas, sino que se ve como si fuese casual para él. Jefferson añade el 55 de San Germán. Ahí Robert Vázquez dialoga con Eddie Casiano. 72% del tiro libre en toda la temporada para Jefferson. Yo te soy sincero. Y yo obviamente pues, no me atrevo a dar una opinión porque tengo duda con esa regla. Si es interpretativa o no de ese golpe al tablero, ¿verdad? Y la vibración que costó. Trataremos de averiguarla antes de que el choque termine, para poder informar bien a nuestros televidentes. Javi González. Ante Pela Coco. La va a hacer Javi. Recibe la falta personal. Se la pitan a Pela Coco. Y hay 2 tiros. Todo se tira ahora. Todas las jugadas que Luis Hernández está envuelto, hay contacto físico. Ese es su comodidad es allí, pero es el único jugador que San Germán tiene, ¿verdad? Que le gusta eso. Ahora, la cuarta de Luis Hernández también, que es el que en esta serie mejor ha defendido a Romero, ¿verdad? Porque es un poco más veloz. Todavía se ve mejor hoy que en los últimos juegos que lo vi, de su lesión en la pierna. Y es una baja sensible para los Atléticos, al igual que la de Jones.
para los vaqueros, ambos con 4 faltas personales. No pudo en su primer intento Javi González, haciendo mucho ruido la fanaticada sanjermeña. Llega el punto 51 de Bayamón. Y el primero de Javi en este tercer parcial lleva 9 en el desafío. A una última, San Germán, Ney Mason. Lo doblan, se complica, mantiene la posesión Erazo. Eric Ayala, Holly Jefferson, 5, 4, 3, 2, 1. No pudo. Finaliza los primeros 30 disputados en el Coliseo. Arkelio Torres Ramírez, 56. 56 San Germán, 51 Bayamón, ventaja de 5, favoreciendo a los atléticos, quienes se juegan la vida en esta temporada 2023. Vamos con el compañero Luis Yoraimar. Eddie Casiano con nosotros. Eddie, a San Germán le quedan 4 finales. Hoy, a pesar de que Bayamón pudo evitar quizás el juego en transición, ha estado bien el juego a mitad de cancha, sobre todo desde ese segundo y tercer cuarto. Estamos compitiendo, estamos dando todo lo que tenemos ahí, llevamos dominando todo el juego. Es un equipo bien incómodo. Nosotros estamos haciendo nuestro run, tenemos que ser más consistentes en la ofensiva. Cuando nos ponemos a muchos driviales y menos pases, pues nos complicamos. Defensivamente estamos bastante bien, 51 puntos, tenemos que ser más consistentes, especialmente en el pick and roll, donde lo vamos a tirar el jugador. Y ofensivamente ser consistente, seguir moviendo la bola y que tiene que marcar usted. Muchas gracias, Eddie. Mucha suerte. Ahí escucharon a Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos de San Germán, que como mencionamos, se juegan la vida. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero continuamos con más de esto que es la Liga más dura del Caribe, el baloncesto superior nacional. La Liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. Vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Playa. Yeah. Sí, sí, sí. Okay. Playa. Playa o río. Playa. Playa o río. Río. Playa o río. Playa. 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 Río. Playa. Tengo en todo calidad. ¡Napo Vales! Especial es variedad. Esto es Napo Vales. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vales. Aquí ahorramos.
la opción para usted. Yo tuve la oportunidad de comerme una flauta, un arrocito, un pollito antes de comenzar esta transmisión, Javier, y eso sabía a gloria. ¿Tú nos puedes dar más luz de cuán rico sabe esa comida de Luquito? Uno de mis sitios favoritos en San Germán, Luis, con todo su staff de trabajo, me hace un tronco de burrito supremo, sea de pollo, de carne, de pescado, con toda, tiene arroz, tiene todo, tiene los jarritos, tiene la... Es un banquete mexicano, sí, a su gusto, al costado del convento Portacueli, en el casco de San Germán. Vamos a los últimos 10 minutos, podrían ser los últimos 10 minutos de San Germán en esta temporada 2023. El cubanazo sacando Mollero, Castilla, hizo posible lo que parecía imposible. Se achica tres chavos la ventaja de San Germán. Nate Mason. Holly Jefferson. Jefferson ataca. Es Holly Jefferson castigando. Y aunque no está corriendo, no se ve muy bien corriendo, pero él es un guerrero de primera. Lleva 12 Jefferson. Corroboramos la jugada. Al no ser marcado interferencia o goaltending, no se puede revisar. Si el árbitro hubiese interpretado que la vibración causada por el golpe de la tabla causó que la bola saliera, entonces hubiese sido marcada, pero no fue la apreciación. La ventaja es de tres, favoreciendo a San Germán. Oye, y sigue la línea delantera de Bayamón, causándole muchos problemas a San Germán en la segunda mitad. En tercer parcial, Doolittle y Jones. Ahora Romero abre con cuatro puntos corridos. Erazo ataca, Erazo castiga. Añade dos, Josué Erazo. Qué bien se movió sin el balón. Y Jefferson lo encontró. Jefferson es un gran pasador. Y cuando está pendiente de lo que está pasando a su alrededor, le crea muchos problemas y muchas situaciones buenas para su equipo. Muy fácil, easy, el canasto de Javi González. La ventaja nuevamente de tres chavos. Se parcial apenas 13 puntos para San Germán, 16 para Bayamón. Es el parcial de menos anotación para ambos equipos en este juego. Bayamón solo anotó 13 en el primero. Mason tiró primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. El overdrive castiga. Nuevamente San Germán domina por 5. 21 para Nate Mason Jr. Impresionante. Javi, Doolittle, Anterazo. Buena la defensa de San Germán. Cristian Castilla. Y ambos equipos ahora intercambiando canastos, Javier. Bayamón lleva 8 puntos rápido, 6 de los 8 de su línea delantera. Y sigue haciendo hincapié en esto, porque no ha sido Thompson aquí, ni Javi, ni Benito. Mason, desde el barrio Rosario, apunta fuego el triple de Ney Mason. San Germán despega, ventaja de 6. Como la determinación de un ser humano, expresada aquí por este señor en este tabloncillo hoy, superando cualquier conflicto emocional que pueda tener, y la defensa implacable de varios vaqueros. La respuesta inmediata de Javi González, ambos equipos exhibiendo un poder ofensivo impresionante, algo que no vimos durante los primeros tres parciales. Lleva 10 puntitos, Javi. Nate Mason quiere poner a bailar a Doolittle. A media distancia no pudo. El remate por la nube de Josué Erazo. Añade los puntos 66 y 67 de San Germán. Eso no va al papel de Mason. Pero como todo el mundo está tan preocupado por él, nadie se percata que Erazo sigue moviéndose y nadie le pone el cuerpo. Javi González tomando espacio. Pase con el cubanazo. Cuba ataca, no pudo. Rebote de Josué Erazo, el todoterreno. Nate Mason. Mason ante Doolittle. Mason. Ahora tomando las cosas con calma. La base el Nate. En el uno contra uno. Mason a larga distancia. ¡Punto fuego! ¡El triple de Nate Mason! ¡Impresionante! La soltó. Se viró hacia la fanaticada. Castilla. San Germán despega ventaja de 9. Eddie Casiano pide tiempo. Impresionante la confianza de Nate Mason. Estaba 200% seguro
de que había anotado el triple. Ni siquiera miró, ni siquiera miró el aro. Es Nate Mason. Ventaja peligrosa. Nelson pide el tiempo. Bueno, Nelson pide el tiempo cuando cae por 9. Es el quinto triple de Nate Mason. 8 puntos de los 14 que ya lleva San Germán en menos, en poco más de 4 minutos. El despliegue ofensivo de ambos equipos en este cuarto parcial ha sido impresionante. Luego de apenas uno marcar 16 y otro 13, Nate Mason haciendo algo aquí que hace el deporte especial, como expresión de un ser humano dejándolo todo en la cancha. Lo hizo en la serie contra Santurce y en esta serie tiene un tono particular y logra elevar lo que ya sabemos que él ha hecho a otros niveles. Cuando tú piensas que no puede mejorar lo que ya ha hecho, él dice no, todavía queda un poquito más. Lleva 27 puntos, pero de la manera que lo están defendiendo. Allí se durmió Romero en la rotación y llegó tarde. Allí hay la cortina y, ¿ve? Y Romero se va hacia atrás porque fue un switch. Javi se quedó con Jefferson y Romero no vio la señal. Pero eso, mira ese, Javi. Eso es increíble. Mira ese. Mira. Mira. Eso es impresionante. Uno desde contra otro uno, ángulo. Contra Duliter. La confianza. Step back. Ni siquiera vio el canasto. Es increíble, ¿verdad? Hace que va a atacar, hace un step back y miren la emoción de ese muchacho. Dejándolo todo en la cancha. Y San Germán necesita que salga un Superman. Fíjate que hasta ahora las manos de la reserva salieron en ese segundo parcial con 12 puntos para los Atléticos. Pero Mason es el que te tiene que llevar. Y vuelvo a repetir esto, Javier, porque cuando tú tomas en consideración que la mayoría de los ajustes defensivos de Bayamón son para que él no la reciba después que la suelte, para doblarlo en las cortinas con hombres grandes, además del pequeño, para switchar cuando queda poco tiempo en el reloj con el grande, para que Duliter lo pueda defender o Marvin Jones, y él como quiera logra crearse un tiro por su cuenta, tirándose hacia atrás de tres, casi chocándole la mano a los compañeros del banco. 70-61 al frente de San Germán. Duliter. Y Javi no ha vuelto. Así que parece que lo del tobillo, por lo menos hoy, no va a poder volver. Le dijo no. Cometió la falta personal Holly Jefferson. Y como tú bien indicas, Javier, Ángel Rodríguez no ha regresado a cancha. No, estamos pendientes de eso. Eddie va a retar esa jugada. No había habido un reto por San Germán en este choque. Ya que me parece que es la cuarta falta de Jefferson. Vamos a doble corroborar si esa es la realidad. ¿Qué te parece, Javier? Así que nosotros vamos a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro, que es la revisión, que como de costumbre es presentada por Hyundai de Isabela, tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. Es la tercera. ¿La va a pedir o no la va a pedir? La pidió. Es la tercera de Jefferson. Eddie, le quedan los tres tiempos, más falta el tiempo técnico, que viene por ahí ya mismo. Fíjate que habíamos tenido un juego que no habíamos visto. No. ¿Verdad? O sea, que se detenido. No había hecho falta. No habíamos visto que se haya detenido mucho por esto. Obviamente lo tiene que hacer para proteger a Jefferson. Siempre está la duda de si eso está ahí mal, lo quiero guardar para la final. Pero vamos a verla ahí otra vez. Vamos a ver si de ese ángulo podemos ver la mano de Jefferson, se hace contacto. A la revisión que es presentada por Hyundai Isabela, tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. Yo creo que desde ese ángulo pudo haber habido un contacto del codo de Jefferson con el codo del tirador. No arriba en la bola, sino a nivel del codo. Fíjate a nivel del codo. Mira el codo de Duliter ahí. Porque si es arriba, si es a la bola, obviamente no es falta. Pero yo vi, no hay separación del codo de Jefferson con la mano de Duliter cuando sube. Eso sí, veo un brinco vertical, ¿verdad? Que al cual él tiene derecho. Ahí la mano no está vertical, pero ahí no fue la falta que se marcó.
ahí está vertical, brinca bien, mantiene eso, y ahí si te fijas, hay un roce con el... Vamos a ver, va a ser bien cejado eso. Cualquiera que determine los árbitros, puede ser. Así de difícil es decir, ah, fue falta, ah, no fue falta. Entonces el juego rápido, cuerpo a cuerpo, tú mirando tres cosas a la vez. Gracias a papá Dios, que yo fui mascota, aguador, estadístico, gerente general y nunca árbitro, porque eso es lo más difícil que existe en el mundo. Cacho, está bien difícil. Y queda de parte de los oficiales determinar si en efecto fue la tercera falta de Hollis Jefferson. Oye, Sanelman lleva un avance, jalan por 9, eso lleva la línea al tiro libre para ese avance. Cada vez que Sanelman logra conectar con su emoción, y por eso es que vemos que Nelson Colón marcó ese tiempo. Ahí viene, la falta fue marcada a Jefferson, retada por Sanelman. El reto es exitoso, no hay falta personal. Ahí está. Así que no hubo falta. Eddie García no está celebrando porque yo creo que es la primera vez que gana un reto en la serie. Era una de las cosas que él decía. Vamos a ver ahora cuánto tiempo queda en el reloj de 24. La posesión para los vaqueros de Bayamón. Pero te decía que cada vez que Sanelman conecta con su emoción, vienen estos avances. Por eso Nelson pidió ese tiempo antes de que llevara el tiempo técnico. Porque tú como visitante tienes que tratar de evitar que la gente entre, que esa emoción te corre. Porque de 2 y 4 puntos puede seguir a 8 o 10 puntos. Al saque Bayamón. Javier Mojica ante Mason. Cortina del cubanazo. Mojica, larga distancia, no pudo. Rebote luchado. Controla Bayamón. Cristian Anterazo. La va a hacer Cristian. No pudo. Pero antes hay una jugada cantada, una falta personal. Se la pitan a Josué Erazo. Oye, y vemos a Doolittle sumamente agresivo. En esta segunda mitad salió, se dio cuenta que no era la noche. Angelito está lastimado, no había tenido una buena primera mitad ofensiva. No la ha sido de Thompson. Y dijo, hay que atacar. Oye, y fue tremenda gestión defensiva de Erazo. Fue un cuerpo a cuerpo como por 10 segundos de esa posesión, Javier. No pudo en su primer intento, Cristian Doolittle. Se prepara Cristian. Llega al punto 62 de Bayamón. 79% del tiro libre para Cristian Doolittle. Nate Mason. Que lleva 9 en este choque. Holly Jefferson tiene el mismo. Chante Mojica. Llega el cubanazo. Ahí Mojica fue a doblar a Jefferson. Mason ante Javi. Recibe la falta personal. Se la pitan a Javi González. El pito está apretando, Javi. Si te das cuenta ya, está siendo mucho más cerradito. Partido 70-62. Al frente San Germán. Hay meeting.
Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, USAFE, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security, Kerlon Global Solutions, Distrito T-Mobile y Toro Verde. Los Atléticos se juegan la vida, dominan por 8 puntos, 70-62, y ahora llega una falta de Josué Erazo. Vamos a poner en contexto, dos faltas colectivas, es la tercera de Erazo para San Germán, una para Bayamón, le quedan tres tiempos a San Germán, dos a Bayamón, domina de 8 San Germán. Ángel Rodríguez salió del choque con una torcedura en un tobillo, cuando cayó luego de una flotadora, anotar sus primeros dos puntos, cayó aparentemente en el talón de la pierna de Jorge Bryan Díaz. Jones y Pelacoco Hernández, ambos en cuatro faltas personales. La línea delantera de Bayamón cargando a los vaqueros, Dulittle, Romero, Jones y Mason, casi con la capa de Superman. Ney Mason, la base del Mason, recibe la falta personal, no le gusta a Benito. Te dije que el pito ahora va a ser más cerradito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber más contacto. El juego se acerca a su postrimería y el cuerpo a cuerpo es mucho más grande y hay mucho más contacto que provoca consecuencias. Ahí venía Ney Mason. Llegaba la falta personal. A dos intentos, Ney Mason. Añade el 71 de San Germán. 71, faltando 4-16. 71 anotó San Germán en el primero y en el tercer choque. Allá en la Rubén Rodríguez, en donde los Aaron no son amigos de los Atléticos de San Germán. Aquí en el primero anotaron 84. No pudo capturar rebote, pero pisó la línea prohibida. Corrió Mason. Y lo determina el oficial Quiles. El balón le pertenece a Bayamón. Javi González, Javier Mojica. Eddie pidiendo revisión del outside. No se la concede. Cristian Dulire. Anderazo. Suelta cortito. Castiga el canasto de Cristian Dulire. Y hablábamos de eso, cómo la línea delantera de los vaqueros ha castigado y de qué forma a los hombres grandes de San Germán. Ney Mason ante Cristian, cortina de Jefferson. Erazo deja atrás a Mojica. Erazo ataca, Erazo castiga, clase de canasto de Josué Erazo y recibe la falta personal. Buen movimiento de balón de San Germán. Jefferson se la dio a Erazo. Erazo tenía un poquito de espacio. La manera en que la defensa cerró contra él. Ah, mira ahí la jugada. Provocó que atacara. Vamos a ver. Lo que yo vi que marcó es que pisó la línea de outside cuando la fue a sacar. Ahí vemos a Romero, que no mantuvo su posición. Tiene cuatro faltas Romero. Tiene cuatro faltas Jones. Entra Jones por Romero. Consigue el adicional Josué Erazo. Lleva 12. Y qué bien se ha visto hoy Josué Erazo, ¿verdad? En todas las áreas de la cancha. Marvin Jones. A media distancia no pudo el remate de Benito y recibe la falta personal. Las jugadas de esfuerzo de Benito Santiago mantienen al equipo de Bayamón con opciones reales de tratar de achicar la ventaja en este cuarto periodo. Benito anotó tres triples en la primera mitad y no había anotado todavía en la segunda mitad. Como San Germán decidió negar esos tiros de tres, y por eso es que los grandes de Bayamón están haciendo una fiesta, ¿verdad?, cerca del canasto, se las busca como Erazo al otro lado, atacando, y es bien difícil tú vas a darle un boxing ahora a un jugador que tú estás lejos de él y que viene con esa potencia con la que Benito ataca las tablas. Están secando el tabloncillo aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Y hay mucho, pero que mucho ruido. Se prepara Benito.
Lleva 9 puntos, 3 rebotes. Nervios de acero. Y le pide calma, paciencia, que se siente. 74-67. Yo tengo hambre. Y mira lo que sale ahí. Lupi. Tienes que venir temprano. Yo quiero repetir. Tienes que venir temprano, okay. Un día con la doble medallista de bronce, Alibeth Félix. Y tienes una invitación a visitar a Don Luis ahí, el Lupito. Ya está. Y ya está. Se acabó el evento. Sigue para allá, vamos. Podría ser, Javier, porque es domingo, martes, jueves, si San Germán es quien la serie. Muchachos, San Germán tiene que coger estos juegos 1-1. Todavía esto aquí está difícil. Ciertamente San Germán ha dominado todo el juego. Y la ventaja que vemos que ahora es de 7, se la atribuimos totalmente al inicio de este desafío, donde San Germán empezó 19-8 con un más 11 en el marcador. Y a pesar de que Bayamón ha hecho avance y se ha acercado bastante, San Germán ha buscado manera, ¿verdad?, de volver a separarse. Y vamos a ver si en estos últimos 3-15 logra su primera victoria en esta serie, que le ha costado muchísimo poder derrotar a Bayamón. De hecho, 10-3 domina Bayamón en los últimos 2 años, la serie particular de estos dos equipos. Hay una jugada cantada, una falta personal. Se la pitan a Benito Santiago Jr. sobre Holly Jefferson. Benito no la ha tenido hoy fácil en el lado defensivo. Ha lucido muy bien. La segunda de Benito, la cuarta colectiva de los vaqueros. Así que ya habrá bonificación, faltando 3-9. San Germán tiene 3 colectivas. Cuerpo a cuerpo cada vez que tienen a Jefferson, tratando de evitar ese tiro a media distancia que lo está tirando con mucha efectividad. Jader a larga distancia, apunta, fuego, el triple de Jader Fernández. San Germán despega ventaja de 10. Clase de canasto de Jader. Jugada de laboratorio de saque de fondo, con cortina hacia el lado contrario de Jorge Bryan Díaz. Javi trató de perseguir, porque es la estrategia de los vaqueros en las cortinas arriba para evitar que Jader quede solo y que tenga que atacar. Pero en esa persecución chocó con la cortina de Jorge Díaz, resbaló, fue al suelo y le dio todo el espacio. A Bayamón le restan 2 tiempos. A San Germán le restan 3. Cristian ante Jefferson. Mojica a larga distancia, no pudo. Rebote por las nubes de Josué Erazo. ¡Wow! ¡Qué tronco de salto de Erazo! Mason ante Mojica. Ahora ante Jones. Sigue Mason. Se complica. Saca con Jader. Va a atacar Jader. Pase con Jorge Bryan. Muy fácil. Easy. El canasto de Jorge Bryan Díaz. La asistencia de Jader Fernández cuando San Germán se va en escapada. Saca ventaja de 12 puntos. Nelson Colón, director técnico de Bayamón, pide tiempo de emergencia, Javier. Y ahí Jader le devolvió. Ahorita Jorge hizo la cortina para que él tirara solo. Ahora Jader atrajo la defensa y lo encontró solo. Para ese tiro que tiene Jorge bastante patentizado, a 5 o 6 pies del canasto con una mano, y la emoción se vuelve a sentir. Despega San Germán de 12. Esa ventaja es la más amplia en un gran rato. Javier y amigos televidentes, 67 puntos apenas llevan los vaqueros. Y San Germán ha logrado detener los tiros de 3 de Bayamón en esta segunda mitad. En este parcial no llevan ninguno. Y en el tercer parcial tampoco anotaron ninguno. Y por ahí viene la jugada Wilmer Home de la noche. Energía de la buena. Hay varias candidatas, pero la que le vamos a presentar es la mejor. El puente aéreo con Josué Erazo, el quítate del medio. Josué Erazo. Josué Erazo, esa combinación con Nate Mason, impresionante. El quítate del medio, esa es la jugada Whitman de la noche. Ese canasto puso el juego 13-6.
a favor de San Germán cuando San Germán comenzó anotando en transición ofensiva. Algo que se le había hecho bien difícil. Bayamón había eliminado básicamente los puntos en transición de San Germán, 0 en el primer juego, 11 en el segundo, 6, 17 puntos en transición en 3 juegos. Hoy, en ese primer parcial, ahí vimos la jugada de la noche en donde Mason decidió jugar en quinta. Y Erazo, que es el jugador con mejor condición física de los Nativos Atléticos, corre con él todo el tiempo. 3 vaqueros, a petición de su coach, iban a cerrarle a Mason y nadie se percató que Erazo venía del lado contrario. Amigos fanáticos, recuerde que una vez finalice el partido, lo próximo, Telenoticia, por aquí por la casa del BCN Telemundo. Sabe que son los primeros 2 puntos de Jorge Brian Díaz en el choque. ¿Y en qué momento llega Benito Santiago? Cristian Dulire, Javi González. Doble cortina allí para Benito y es Dulire el que rolea hacia el centro y lo vuelve a hacer pagar, porque toda la atención está para tratar de evitar que los tiradores puedan lanzar solos, que ha pasado demasiadas de veces. En la serie sé que es mejor un doble que un triple. Y la ventaja es de 10. Jader Fernández. Ante Benito. Jader a media distancia. Muy fácil. Easy. El ganato de Jader Fernández. Lleva 15 Jader Fernández y vuelven por 12 a despegar los Atléticos. Benito no pudo. No pudo Benito. Ventaja de 12 favoreciendo a San Germán. Bayamón lleva 4 triples en todo el choque. Yo creo que ese ha sido el éxito de los Atléticos de San Germán defensivamente en este juego. Javier, y me están escribiendo desde Isla San Andrés, Colombia, que están al pendiente del partido. El BCN se ve en toda Latinoamérica. Cristian Dulire ataca. No, papá, no, no. Tiene que pedir permiso, le dijo Holly Jefferson. Ataca como ha hecho toda la segunda mitad, pero ahí Jefferson no dejó a Jorge solo. Ahí vino la ayuda de los Atléticos. Y hay mucho ruido aquí en el Coliseo Argelio Torres Ramírez. Esa esquina no se oye, le gritan. Mirando a la esquina de fanáticos vaqueros que está totalmente llena. En la parte superior detrás del banco de los vaqueros hay muchos fanáticos, mírenlos allí. Muchas camisas azules. Javi a larga distancia, punta fuego el triple de Javi González. Ahí están los fanaticados vaqueros, la fanaticada vaquera que sigue metida en el partido. Oye, y hablábamos de los triples, llegó el primer triple en la segunda mitad de los vaqueros de Bayamón, faltando 1:13. Porque tardaron 18:47 en anotar un triple en la segunda mitad. Holly Jefferson tomando las cosas con calma, paciencia. La va a hacer Holly Jefferson ante Benito. Se tiene que apresurar. Le restan 5. Holly ataca. Clase de canasto de Holly Jefferson y recibe la falta personal. Todo el mundo pensaba que la iba a pasar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si es Holly Jefferson castigando la ventaja este 11. 14 para Jefferson en un canasto totalmente derivado de su individualidad. Hoy le ha funcionado a San Germán la capacidad anotadora individual de su refuerzo. No había pasado eso en la serie. Bayamón había detenido eso. Y San Germán llega a los 84 puntos que hayamos hablado al principio del juego. Javi González, respuesta inmediata, punta fuego el triple de Javi. Mason, Erazo, la va a hacer Josué, recibe la falta personal.
ventaja de 9 favoreciendo al equipo de los Atléticos. Varias cosas han pasado en este juego para que San Germán esté a punto de lograr su primera victoria. Primero, una defensa que limitó los canastos de 3 de los vaqueros de Bayamón y apostó a dejar que fueran de los hombres grandes de 2. Segundo, Ángel Rodríguez, que salió con un tobillo lastimado, Javi. Javi, nosotros aprovechamos para enviarle una pronta recuperación a nuestro gran amigo Charlie Acosta, que estaba sintonizando este partido. Esperamos tenerlo pronto con nosotros aquí en el BCN, la liga más dura de todo el Caribe. Un abrazo, Charlie. Y Javi nuevamente se encendió, Javi. Hay una jugada cantada, una falta personal. Decía, pues, de la lesión de Ángel Rodríguez. Jones jugó muy bien y Romero entraron en faltas personales temprano en este choque. San Germán, Mason dio un espectáculo. Mason lleva 28 puntos. ¿Y cómo los conseguía? Nada fácil para Mason. Y el banco de San Germán apareció en el momento cuando Bayamón hizo su rally. Javier, me pregunta Luis Yoguelo y L.A., que están allá en Bayamón, ¿con qué mentalidad tendrán que llegar los vaqueros para ese quinto partido? Tienen que cerrar Bayamón. Bayamón busca cerrar. ¡Se soltó Javi González! ¡Se soltó Javi González! Esto no se ha acabado. Y ahí recibe la falta personal. Son 4 triples en línea de Javi González. Llevaba 8, ya lleva 20 con esos 12 puntos al hilo. San Germán tiene que seguir atinando sus tiradas libres. Pero seguimos resumiendo el juego. Ayala vino del banco, aportó. El Acoco dio buenos minutos de fuerza. Y chocando contra los hombres grandes, Jader logró anotar 15 puntos por encima de su promedio en esta serie. Y repetimos, no es porque esté fallando, es porque no está intentando, porque Bayamón no le permite suficiente intento. No pudo Mason. 3 tiros libres al hilo que ha fallado San Germán. Y Bayamón, que ya no le queda espacio para errar más. Todavía con un poquito de vida en este juego. A Bayamón le restó un tiempo. Y a San Germán los 3. Mason añade el punto 87. Y ahora Nelson Colón consume su último tiempo del partido. A por 6 arriba San Germán. Esos son 2 posesiones, ¿sabes? La figura de Javi González. Son 2 posesiones. A pesar de que no le queda ningún tiempo muerto a Bayamón, el juego no se ha acabado. San Germán ha fallado 3 tiros libres de los últimos 4, manteniendo esa puerta, ¿verdad? Porque serían 3 posesiones y no 2. Que sin timeout, 3 posesiones con 18 segundos es bien difícil. Pero esos tiros libres que erró San Germán le han mantenido esperanza a los vaqueros de Bayamón. Tenemos el calendario. Mañana lunes, Guaynabo estará en Carolina, partido por punto 2. El martes, de ser necesario, si San Germán sale por la puerta ancha, estaremos en Bayamón para el quinto juego de la serie. Y entonces el miércoles, la serie de Carolina y Guaynabo retorna al Coliseo Mario Quijote Morales. Ayer se le presentó una oportunidad dorada al equipo de Carolina. Sí, tuvieron un juegazo. Ventada doble cifra en el cuarto periodo. Guaynabo, después de haber dominado ese juego, cayó atrás en doble cifra, pero logró remontar en ese cuarto parcial. Muchos jugadores con muchas individuales allí. Waters tuvo un pasaje bárbaro, anotando canastos bien difíciles, defendidos de bien lejos. Cousins apretó en ese cuarto parcial y fue la diferencia. Javier, la figura de Javi González ha mantenido con vida a Bayamón en este cuarto periodo. Míralo allí. Jugada de saque, primer triple. Tirando porque sabe que ya no hay más nada, hay que buscar el triple. Ese fue el primero de los 4, de la esquina izquierda, en una jugada de laboratorio de una cortina. El segundo el mismo, de canasto a canasto, brincando hacia el frente.
ha sido el protagonista, Javi González, en esta parte final del cuarto periodo. Y Nelson viene con los cinco tiradores, ¿ves? Tiene a Thompson, a Mojica, a Javi, a Benito y tiene a Marvin Jones para hacer la cortina, que aunque aquí no tira tanto a media y larga distancia, sí habíamos visto cuando estuvo con Ponce que podía atinar. A Jones no se le puede dar espacio. Aunque esta jugada no es para él, él hará mil cortinas allí. Y debe ser con Javi, que es el que está caliente, pero Benito tiene la capacidad también, y el mismo Mojica, y el mismo Thompson, que es el que va a sacar. Benito. Benito. El balón sale, la posesión le pertenece al equipo de Bayamón. Benito tenía la oportunidad. No lo quiso. Tiro fácil. Buscando el triple, para que son de dos posesiones de tres. Si anota un doble, entonces quedarían dos posesiones extra, ¿verdad? Para tener que anotar. Y no tienen el tiempo, porque no le quedan timeout. Ahí saque Mojica. Marvin Jones. A larga distancia, apunta fuego el triple de Marvin Jones. Eddie Casiano pide tiempo porque Bayamón no se quita. Bayamón no se quita. Restan 12 segundos y te lo decía Javier, Jones es capaz de atinar ese triple. Es increíble porque si algo San Germán no podía permitir era un tiro de tres. Tú invitas al tiro de dos. Es más, tú pones todo el mundo a galdear por encima de la línea y que penetren y metan un canasto de dos, porque como quiera faltan dos posesiones. Y como quiera Bayamón logra el tiro de tres. ¿Qué va a hacer ahora el equipo de San Germán? Me parece que John lleva 18, es el quinto triple en línea. Javier, y la fanaticada que era vuelto. Son 15 canastos de 15 puntos en 5 triples consecutivos, ¿verdad? En menos de 2 minutos, cuando parecía que San Germán ya tenía este juego en la bolsa. 3 tiros libres fallados, le han dejado la puerta abierta a los vaqueros de Bayamón, que no se rinden nunca. Era el equipo campeón, no se rinde nunca. Javier, me parece que ahora entonces el equipo de San Germán va a sacar a mitad de cancha. Bayamón va a tratar de robar el balón. Si no lo puede hacer, va a cometer la falta personal. Se pueden dar como 4 o hasta 5 segundos, no más, para tratar de robarse el balón sin cometer esa falta. San Germán necesita que la falta se la den a un buen tirador de tiro libre. No puede ser que en Sanabria otra vez, que acaba de entrar, está totalmente frío y ya falló 2. Debe ser Mason, que es el mejor tirador, o Jader Fernández, que es el otro gran tirador de tiro libre que tiene San Germán. Pero nuevamente la estrategia de Nelson Colón es que ellos dos no la reciban, ¿verdad? Y le puede poner 2 a cada uno y que la reciba Jefferson o la reciba Erazo. O el mismo Ayala, que es un buen tirador de tiro libre, pero pues acaba de entrar hace poco. Tú escoges tu veneno. Javier, ahorita te decía que desde Isla San Andrés estaba en sintonía. Desde Culebra también están en sintonía. Jesús Mulero está por allá. Ah, yo tengo mi hijo y mi amada esposa desde Chicago también pegados al juego. Todo el mundo al pendiente del BCN, la liga más dura de todo el Caribe. Al saque, Eric Ayala. Es una línea horizontal al nivel del tiro libre. Y es Mason el que sale con la cortina de Erazo, pero es a Jader al que se la dan. Y Jader recibe la falta personal. Se la van a pitar a Benito. Y es la cuarta falta personal de Benito Santiago Jr. Así que Jader, 86% del área del tiro libre. Eso es. En la temporada para Jader Fernández, un poco rápido esa falta, lo tenían doblado, ¿sabes? Lo tenían cubierto. Jader añade el 88. Me dicen que desde Alemania también están en sintonía. Se prepara Jader. Recuerden que no le quedan tiempo al equipo de Bayamón. 10.9 segundos y son 2 posesiones. Llega al 89. Lo que San Germán no quiere es dar falta ahora. No foul y no regalar un intento de 3. Y entró a cancha Irán Huerta. Irán Huerta, que jugó el año pasado para Guayama,
Saermán lo firmó en la agencia libre. Sufrió una lesión de tobillo en la pretemporada y será hecho difícil volver. Egresado de la Universidad Interamericana, ahí comete la falta personal Huerta sobre Javi González. Que por eso fue que Di lo trajo, porque Saermán solo tenía 3 faltas colectivas y le quedaba una. Lo había visto 4, pero eran 3. Así que traen a Huerta a dar la falta inmediatamente. Y ahora sigue el juego de 2 posesiones. Ahora sí que él no quiere falta. Al saque, Mojica. Thompson recibe la falta personal y se la van a pitar a Nate Mason. Es increíble lo que Eddie no quería que pasara. Falta en el tiro de 3. Thompson lo selló muy bien. Y Mojica, que es un veterano, no se la dio a Javi. Se la dio a Thompson ahí al frente de la línea de 3. Y Mason estaba demasiado de cerca. Y por eso es que viene la falta. Yo soy de los que pienso que en esa jugada Mason tiene que estar fronteándolo. ¿Por qué? Pues porque yo lo que no quiero que la coja en la de 3, que la coja. Yo los invito a que metan en la bandeja. Javier, para beneficio a Abuela Rosa, que está allá en Carolina disfrutando el BCN, ¿cómo se frontea? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cuando tú fronteas a un jugador que tú estás defendiendo, tú te colocas entre la bola y el hombre. Okay. No permites que el hombre esté al frente tuyo y que esté la bola el hombre y tú detrás. Así que tú estás al frente. Si tú te paras al frente de él en la línea de 3, cuando él va a salir a buscar ese pase, tú puedes negar por los 2 lados. Pero de la manera que Mason lo estaba defendiendo, permitió que Thompson lo sellara. Y Thompson, muy inteligentemente, salió solo a 3 porque él estaba detrás. Y Mojica, que es un súper ultra veterano, con un nivel de IQ de baloncesto terrible, en vez de dársela, está terriblemente alto, es lo que quiero decir, a Javi González, al otro lado, le metió una estrella a 90 millas a Thompson, que al girar entonces Mason llega tarde en el cruzado. Y recibe un golpe, ¿verdad?, en la cara cuando Thompson hace el intento. Pero este juego no se ha acabado, amigos. No se ha acabado. ¿Por qué? Porque hay una falta que detiene el reloj. Sí. Ahí vemos a la mamá de Mason caminando para allá. Ya no pude esperar más. A ver qué es lo que está pasando. Pero Mason ya se está moviendo y recuperando. Pero lo que tú no querías era que el reloj parara. Pasaron apenas 3 segundos, el reloj se detuvo, 2 segundos, el reloj se detuvo. Bayamón con 3 tiros libres, se puede poner a solo 2 puntos. Eddie le queda un tiempo que puede adelantar, pero una falta rápida, un tiro libre fallado y entonces le da oportunidad de un triple para empatar. Ahí está nuevamente la repetición, Javier. Sí, fue cuando él se giró, Mason estaba literalmente debajo de ese codo. Y ahí fue que vino la falta, pero le costó una falta parar el reloj más recibir el golpe del codo en la cara. Y está Mason. Continúa bastante adolorido. Este juego se ha tardado más los últimos 3 minutos o 4 que el parcial completo. Del tercer parcial completo. No se quiere acabar. Bayamón no se va a quitar. Y es ejecución. Javi, en estos momentos. Y volvemos a hablar de ejecución, porque por eso Bayamón es campeón, porque es el mejor que ejecuta. Y míralo, cuando parece que están muertos, mira cómo están todavía allí. Están batallando, están luchando. Haciendo sudar a San Germán. Es el campeón nacional. Haciendo sudar a San Germán hasta el último segundo. Y sigue Nate Mason. Está la madre de Nate Mason. No se ha levantado del piso, aunque se ha movido y eso, pero no, todavía está en el suelo. Así que San Germán, reconociendo que este partido era debido a muerte, ya se levanta Nate Mason. ¿Sabes lo que es peligroso de ese golpe? En inglés le llaman concussion. En español, conmoción. Conmoción cerebral. Si ese golpe, si ese codazo en la cara lo mareó, perdió el conocimiento en algún momento, tiene náusea. No solamente es que tiene que salir de este juego, es que muy probablemente no es seguro que pueda volver al próximo. Tiene que pasar unas pruebas, tiene que ver cómo reacciona mañana. Hay que estar velándolo hoy toda la noche. Ah, y sale también junto a Jader Fernández los 2 tiradores de tiro libre seguro que tienen los Atléticos de San Germán.
sea, los demás no son seguros. Mañana usted tiene un compromiso con nosotros. Carolina y Guaynabo. Ahí está el doctor Yusel García, que es de la Junta de los Atléticos, también atendiendo. Es el cuarto choque de esta serie semifinal. 2-1 al frente Guaynabo. Partido allá en la en el Calentón. ¿Qué clase de serie? Ese Scott Waters Condit tiró tremendo juego ahí en Guaynabo. Salió por falta y eso le costó a Arecibo. Cousins, Page, Crick, el otro refuerzo de Guaynabo. Uf. Mike Scott es impresionante. Oh, sí. Y fíjate, ayer, un refuerzo. Ayer noté que Carolina, como logró entrar en juego y despegarse con el tiro largo, se enamoró del tiro largo y se olvidó de Scott por mucho tiempo. Y ahí nosotros vamos a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro, en la revisión que, como de costumbre, es presentada por Hyundai e Isabela, tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. ¿Qué buscan los árbitros allí? Pues, si hubo violencia en el golpe, porque la falta se la, es marcada a Mason, ¿verdad? El tiro de Thompson es un tiro normal. Hay un nivel de violencia en ese golpe. En ese golpe que vemos allí, ¿verdad? Porque los árbitros siempre pueden revisar ese, el nivel de violencia. A mí, yo odio ese término en el deporte, pero ese es el término que está en las reglas, de violencia. Aunque no se haya marcado, tú puedes buscar si pasó y no te diste cuenta. Y eso el es lo que están revisando. De la revisión. Sí. Se evitó la falta de Nate Mason sobre Stephen Thompson. Dialogando el oficial Xavier Castro junto a Edwin Quiles. Partido 89-84 al frente de San Germán, quien se juega la vida. Después de revisar la jugada, no, la falta se elimina. Hay falta ofensiva del número uno de Bayamón. La pelota la tiene el equipo de San Germán. Así que se elimina la falta de Nate Mason. Fue ofensiva de Stephen Thompson. ¿Javier? Bueno, yo sé que los árbitros siempre pueden revisar un acto de violencia, ¿verdad? Pero a San Germán no le queda un reto. San Germán no retó la falta. Porque no podía, no le quedaba. Los árbitros definieron, al revisar ellos si había violencia, que había que revertirla, que había sido ofensiva. O sea, al verificar el nivel de violencia, estoy tratando de atar aquí cabo, al verificar el nivel de violencia de la falta, la cambiaron. Así que la posesión le pertenece al equipo de San Germán. Los Atléticos dominan por 5. Y esto parece irónico, ¿verdad? Parece irónico. Pero San Germán, por un lado, sale beneficiado, que le eliminan los 3 tiros libres a Thompson. Pero el costo a pagar por eso es la pérdida de Mason por los que queda de este juego. Y hay que ver si esto tiene repercusiones en el próximo choque de la serie. Si San Germán, ¿verdad?, termina ganando este juego y provocando el quinto juego. Y vimos caminando a Ángel Rodríguez, ciertamente afectado de su tobillo izquierdo. Que ha sido un gran juego, pero ha sido triste el haber visto una lastimadura de Ángel y ahora ver ese golpe en la cara que a todas luces aparenta ser lo que en inglés llaman un concocho. Yo no me quiero adelantar, la conmoción cerebral. Se veía aturdido, me hizo. Se tardó demasiado en levantarse del suelo. Ojalá y no pase a mayores y podamos tener a los dos en un quinto choque, si es que eso es lo que va a pasar. Esta serie continúa el próximo martes allá en el Coliseo Rubén Rodríguez. Sigue midió tiempo Eddie Casiano. Partido 89-84, restando 6 segundos sin fracción para cerrar esta cuarta batalla de la guerra de semifinales. Va a sacar San Germán. Ahí está Nelson. Vamos, Nelson.
al saque Eric Ayala. Y Nelson le coloca a dos defensores. A Jaden. Es que le, de aquí no le coloca de frente. Ah, sí. Yo lo he visto él haciendo eso anteriormente cuando diría San Germán, buscando ese mismo pase. Los dos brincándole encima para que el pase tenga que ser elevado y en la dirección. Si usted se fija, el ángulo que los dos hombres grandes estaban al frente de Ayala era tratando de evitar el saque hacia el canasto. Y que tú saques derecho o hacia atrás. Y ese era el pase que él quería. Pero Javi González se durmió y no se lo llevó. A dos tiradas libres, Irán Huerta añade el punto 90 de San Germán. Se prepara su segundo intento, Huertas. Añade el 91, nervios de acero. Javi González, 3, 2, 1, no más. No más, no más en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. San Germán se mantiene con vida en esta temporada 2023. Derrota 91-84 al equipo de Bayamón y obtiene su primera victoria en esta guerra de semifinales. Bayamón aún al frente. 3-1. El próximo choque va a ser allá, en el Rancho Vaquero San Germán, con un Jadiel Fernández a su máxima expresión. Fue el ganador de esta noche y él es Jader, el MVP seguro múltiples. Como saben, Nate Mason tuvo un partidazo, fue el MVP del partido, pero tras esa lesión donde no pudo retornar a cancha, Jader Fernández fue sin lugar a duda el segundo mejor atlético de la noche. Jader, primero que nada, cumplen la primera tarea que era defender la cancha. Todavía siguen con la espalda a la pared. Por poco sufren un poquito más de lo que se suponía. No, como bien tú dijiste, sabemos que tenemos la espalda contra la pared, no podemos perder nuevamente, así que hay que ir juego a juego, ir dando lo mejor de nosotros cada juego, e ir confiando en todos nosotros en el plan de juego. Hablando sobre Mason, sabemos que ha tenido días complicados luego de la muerte de su abuela, hoy estaba su madre aquí presente. Háblanos sobre la motivación que tenía especialmente de cara a este partido. No, el hombre siempre es un guerrero, siempre viene a dar lo mejor de él. Viene a guerrear, a jugar duro con nosotros. Y para nosotros estamos bien agradecidos que él pueda estar aquí con nosotros nuevamente y cumpliendo esto, que no pudimos terminarlo el año pasado. Tuvimos una situación que pues, no está en nuestras manos. Le deseamos, ¿cómo te digo?, a la familia mucha fortaleza. Sabemos que la madre estuvo aquí, una motivación extra para él. Y él es un guerrero y va a venir a jugar duro todas las noches. Muchísimas gracias, Jader. Felicidades. Vamos. Bueno, ahí escucharon a Jader Fernández, nuestro MVP de la noche. Y como saben, esta serie todavía le queda. Los Atléticos no se quitan. Nosotros ahora pasamos con Telenoticias. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados.
eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Moloto Cash, ¿a qué te pegas? El que busca, encuentra, y el que juega, se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano, con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. Antes del juego, siempre lleno mi tanque con la mejor gasolina. Gasolina 100% certificada, top tier. Ultra top fuel. El combustible para todos tus destinos. Es para ver si me puedes ayudar, porque no sé, un examen de la vista o algo, porque es que no estoy viendo bien en los juegos. ¿En los qué? En los juegos. ¿En los qué? En los juegos. Cuando fui a la clínica visual, estaba buscando la solución a ese problema de no poder apreciar las cosas que más disfruto en la vida. Rápido me hicieron un examen visual para brindarme aquello que se ajuste a mis necesidades. Luego pasamos a ver todas las monturas que tienen y ella me ayudó entre color de piel, rostro, facciones y esta en específico me encantó. No tan solo eso, sino que tienen una amplia variedad de gafas donde te explican para qué funciona cada lente conforme a las actividades que realizas. Lo que yo no sabía era que la sorpresa mayor hoy me la iba a llevar el día que fui a recoger la montura. Buenas, vengo a buscar una montura. Muy buenas tardes, bienvenida a la clínica del doctor Ramón Juan. Por aquí tiene su montura. ¿Todo bien? Hey, mi gente, haz como yo y visita la clínica del doctor Ramón Juan, donde tu salud visual es primero. Y ahora nos encontramos aquí en el Post Game Show con victoria para los Atléticos, victoria para San Germán, 91-84. Y me encuentro aquí nuevamente con los hermanos Ramos, que están haciendo cara familiar ahora en el Post Game Show. Oye, Josian, dame tus primeras reacciones de esta victoria hoy de los Atléticos. Victoria de carácter, victoria donde San Germán desde el primer parcial consiguió ventaja en el partido, se mantuvieron, lograron aguantar el empuje. Como habíamos mencionado en el halftime, se sabía que el ron de los vaqueros iba a llegar. Eso se sabía porque es un gran equipo, es el campeón, pero San Germán logró conseguir esa victoria, aguantar y anotar en los momentos importantes, especialmente Nate Mason con 29 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Y esto comienza el cambio en esta serie de semifinales frente a los vaqueros de Bayamón. Amén. Sebastián, a la mitad del juego me preguntaste qué tenía que hacer San Germán para salir con la victoria y te dije contener. Contener, mantenerse alegre y mantenerse haciendo lo que Dedicaciano mandó a hacer. Eso fue lo que San Germán hizo. Salió con la victoria, pero me encantan los numeritos, Sebastián, y hay que volver a hablar de la relación de Tenóbel y puntos por Tenóbel, donde San Germán provocó que Bayamón hiciera 11 tenover y de esos 11 tenover San Germán le sacó 12 puntos, mientras que San Germán solamente hizo 5 tenover y los vaqueros solamente sacaron 7.
esa fue la diferencia del partido. San Germán todavía no había tenido un partido tan bueno cuidando el balón. Normalmente eran los vaqueros los que dominaban este renglón de las estadísticas. Esta noche vimos cómo Nate Mason se ajustó mucho más a lo que el esquema defensivo que le presentaban los vaqueros. Logró dominar, no importa quién estuviese al frente. Estuvo Javier Mojica, no pudo. Estuvo Angelito Rodríguez, no pudo. Estuvo Javi González, no pudo. Estuvo Cristian Deliro, no pudo. Cuatro jugadores. ¿Cuál es el ajuste de los vaqueros? Es que Cristian Deliro en el siguiente juego va a defender a Nate Mason. Y eso ya lo demostraron en esta segunda mitad, porque no tienen respuesta a lo que puede hacer ofensivamente. Pero como Nelson Colón va a volver a ponerle a Cristian Deliro a Nate Mason, si hoy no pudo con él. Esa es la respuesta, pero es el hombre de confianza de Nelson. Así que no dudaría que lo pusiera. Antes de seguir, un ruido desde la concha acústica, que nos están viendo ahí. Muchas gracias por sintonizarnos. Un ruido de la concha acústica. Y Anel, me dijiste por ahí que había alguien desde Virginia, por ahí. Sebastián, para nosotros es un honor. Llevamos desde la serie de los Cangrejeros de Santurce todos los partidos. Nos ha parado una persona diferente desde la diáspora, que nos han escuchado en toda la temporada y han querido venir a pasar por la experiencia que nosotros le transmitimos mediante la pantalla. Ellos han querido venir, han llegado y nos han buscado para conocernos y para decirnos que vienen desde los Estados Unidos, porque tienen que vivir la experiencia. Así que han sido diferentes fanáticos los que se nos han acercado. Le damos las más expresivas gracias de verdad, de corazón, de parte de los hermanos Ramos y de todo el componente de los Atléticos de San Germán. Oye, San Germán es baloncesto, San Germán es cultura. Usted tiene que vivir la experiencia, si no lo ha hecho todavía. Estamos seguros que en esta próxima semana va a tener la oportunidad cuando regrese esta serie a San Germán, pero hay que resaltar el trabajo de Josué Erazo. Correcto. Habíamos mencionado que cuando Josué Erazo, Moni Rodríguez, Eric Ayala no anotan para San Germán, hay problemas y hay derrotas. Esta noche, Josué Erazo logró 14 puntos, 11 rebotes, 3 de estos ofensivos, pero lanzó para un 62% de campo. La agresividad que demostró Erazo esta noche en defensa y en ofensiva fue lo que ayudó a completar lo que es el tridente de nuestros Atléticos, con Holly Jefferson y Nate Mason siendo los líderes siempre. TJ por el lado anotando el canasto de 3 puntos, pero Josué Erazo siendo esa ancla defensiva y aportando en el lado ofensivo. Oye, un fanático vaquero me recordó, está aquí, me estuvo hablando aquí, desde aquí, de los tiros libres. Tengo que decir que una de las claves de San Germán fue jugar físico. Y si el equipo contrario no juega físico, los tiros libres van a estar escasos al final del día. Oye, Romero en problemas de falta. Uh-huh. Marvin Young en problemas de falta. Cristian Deliro en problemas de falta. Eso es algo que no va a suceder en toda la serie. Eso hay que tenerlo constante para el fanático sanjermeño y también para el fanático vaquero. San Germán aceptó el reto. San Germán aceptó el reto. Son series de semifinales. Son series que se van a jugar físico. Son series que se va a jugar duro. San Germán aceptó el reto. Sacó el partido. Y José, quiero resaltar ese cuarto parcial, 35-33, San Germán contuvo, San Germán nunca se quitó, San Germán salió con la victoria, 91-84, primer partido en la serie que San Germán anota más de 90 puntos y primer partido en la serie que se gana, se ganó por 7, el anterior perdimos por 7, así que estamos ahí. Pero es que si hablamos de las tiradas libres, en esta serie los vaqueros de Bayamón habían tenido un positivo más 10, un poquito más en lo que tiradas libres se refiere. Así que los vaqueros de Bayamón habían dominado a San Germán en intentos del tiro libre hasta la noche de hoy. Así que si hablamos de los tiros libres, pues los vaqueros estaban dominando en casi doble dígito hasta esta noche. Oye, cada partido tiene su identidad. Claro que sí. San Germán atacó más el canasto que en partidos anteriores. Los vaqueros lanzaron más de 3 puntos o se mantuvieron estáticos a media y larga distancia. Así que no podemos sacar esa estadística de tiradas libres porque no es justo. Y Mael Romero no tuvo la oportunidad de jugar el uno contra uno como en los partidos anteriores. Oye, algo que destacar también, gran partido de Josué Erazo, gran partido de Eric Ayala. Cuando viene esa producción, a San Germán aumenta más su posibilidad de ganar. Quiero destacar también Holly Jefferson, que estuvo en rol de facilitador también. Estuvo ayudando, encontrando esos hombres libres. Y es que hay que recalcar más confianza y más responsabilidad en esos componentes, porque no solamente puedes depender de lo que es Jader, de lo que es Cody Jefferson, de lo que puede ser Nate Mason. También otras piezas tienen que entrar a granel y a producir. Ahora bien, importante, a Nelly Hossian,
las taquillas, pendiente a la página oficial de los Vaqueros de Bayamón. Los Vaqueros de Bayamón van a estar ya oficializando, no sé si ahora, a las 11 de la noche van a estar oficializando su venta de taquilla, o van a ponerla mañana. Importante fanático de San Germán, que es de la área metro. Se supone que por reglamentación también hay una venta online y una venta presencial. Uh-huh. Así que fanático sanjermeño que está en la área metro, si no puede conseguir venta online, también puede hacer visita al Coliseo Rubén Rodríguez para conseguir taquillas. ¿Cómo va este enfoque? Y aquí quiero culminar a Nelly Hossian. ¿Cómo va el enfoque al juego 5? Uniforme rojo de los Vaqueros de Bayamón. No le funcionó la jugada. El uniforme gris, el de los Atléticos, el que usaron para la final también. De hecho, dicho sea de paso, sí concretaron esta vez. ¿Cómo van esas emociones y cómo deben concentrarse en ese aspecto mental, Josian y Aniel? Sebastián, ya no hay nada mental que le afecte a San Germán. San Germán le han dado con todo. A San Germán le han puesto 20.000 obstáculos. A San Germán le ha jugado con la mente en toda la temporada. Ya no hay nada que afecte a San Germán. San Germán se levantó. San Germán sacó este partido. Y cuidado, que no sea una serie larga. Josian. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que tienen que guardar la escoba. Aquí el que pensaba que se iba a ir barrido, es bien complicado ganarle en San Germán una serie 4-0 con el cuarto juego aquí en la casa de Arkelio. Y con el equipo completo. La fanaticada respondió. El equipo está completo por segunda vez en la temporada, como mencioné. Eddie Casiano pudo hacer los ajustes con todo su equipo, que incluso Irán Huertas tuvo participación y cerró el partido. Fue el que anotó las dos tiradas libres de jaque mate en el partido de esta noche. San Germán solamente necesitaba una victoria. Saber que sí podían ganarle porque habían estado cerca en los tres partidos anteriores de ganarle a los Vaqueros. Ahora, el problema de los Vaqueros de Bayamón el próximo martes. ¿Por qué? Tienen que ganar sí o sí. Y como dijo Nelson Colón durante la transmisión, no había chance. Pues el martes ellos no tienen chance. Tienen que ganar sí o sí ese partido. Porque si le dan opción a San Germán de traer la serie acá, a la casa de Arkelio, 3-2, San Germán puede llevar esta serie a 7 juegos. Y en un séptimo juego, todo el mundo sabe que en el BCN, a Dios que reparta suerte, puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Y fanático atlético, denle a la campanita, suscríbase al canal, compartan todas las transmisiones que han mermado por ahí en toda temporada. El gran trabajo de José, el gran trabajo de Anel en las transmisiones. Gracias. Tuyo propio, eso hay que resaltarlo. Toda fanática de San Germán, quiero culminar con esto. Toda fanática de San Germán que no se quita y que se dio cita hoy en el Arkelio. Importante. Muy, valoramos eso. También a los fanáticos vaqueros que se dieron cita, gracias por venir también. Que regresen muy bien a sus casas, que todo el mundo llegue muy bien a sus casas. No, y pronta recuperación. Angelito Rodríguez. Angelito Rodríguez, importante. Más que rivales en el rectángulo. Somos puertorriqueños, es una estrella de nuestro baloncesto puertorriqueño, así que de corazón nuestra más sincera recuperación. Apoyo para Angelito Rodríguez. Claro que sí. Y grandes palabras, Anel, porque esto se queda aquí en la cancha. Claro que sí. Una vez sucede esa lesión, la mejor recuperación para Ángel Rodríguez, también además de un gran jugador, una gran persona, defensor del jugador puertorriqueño. Y con esto culminamos. Y recuerden que un atlético no se quita nunca.